Entonces os explico, ¿vale? Que estoy poniendo un tweet y esas cosas. El tema es que eso, se acercaron y tal y me dijeron, oye, aparte de el fin de semana este de jugar a la... Se ha vuelto a caer. What the fuck. Tío, a mí no me sale que se caiga, debe ser cosa del servidor. De hecho, no me sale que se haya perdido nada. Literalmente. Ya vuelve. Es que como que se va a veces, tío. Volvió. Vale. En fin, lo que estaba diciendo, ¿vale, chicos? Que aparte de el fin de semana este de jugar a la partida esta de aniversario del Hearts of Iron 4, me dijeron, oye, también estamos haciendo unas ofertas en Steam. Necesitamos gente. O sea, que haya durante todo el fin de semana, 24 horas al día, haya gente jugando. Y a mí me dijeron, ¿te interesa jugar alguna hora? Y yo dije, claro que sí. Y me tocó en España a las 6 de la mañana, de 6 a 9 de la mañana. Así que voy a estar 3 horitas aquí, chicos, dándole caña. Vamos a ponernos en, yo que sé, administración, tío. Vamos a hacer pasta. Como ambición, supongo que preparar un heredero al principio. Por lo cual quiero decir que no he dormido tampoco en toda la noche. Voy a tener el sueño luego en la mierda y supongo que ya aguantaré hasta el día siguiente o hasta tarde, en plan las 8 de la tarde o algo así, para equilibrar el sueño, ¿no? Y que vuelva todo a la normalidad. Tenías que formar la dinastía Habsburgo con el arelato. Bueno, de momento hacernos con el reino estaría bastante guay. Así como sugerencia. Al niño le falta foco. Ese mismo reino comencé yo. Ole, sí señor. Vale, parece que va a ser buena en intriga. Así que vamos a ponerle en etiqueta. Y nos ofrecen asignar tutor a mi hija. Que sea alemana católica. Somos franceses. Venga, no me parece mal que nos hagamos alemanes. Tío, me gustaría estar midiendo en YouTube también. Dadme un segundo, ¿vale? Voy a pasárselo a Paradox. Porque es que me gustaría emitir en YouTube, sinceramente. Voy a escribirles un segundo, ¿vale? Bueno, es que digo, yo que sé que mucha gente se va a perder esto también, ¿sabes? Si no. Y tampoco es plan. Ese mismo reino comencé yo. Vale. Igualmente le vamos a dar. Me perdí la explicación porque esto es un patrocinio de Paradox. Tío, yo que sé, lo voy a tener que explicar cada 20 minutos. Malditos troles. Vale. Os explico. A ver. Gran Conde Príncipe Charles Constantin de Italia. Escribo para solicitar vuestro permiso para dar a mi pupilo Constance una correcta educación católico-alemana. Firmado el Príncipe Rudolf II. Patrimonio, tío. Ah, supongo que sí, tío. No sé. La verdad que no me mola mucho patrimonio. Que lo hagan ahora. Se ha presentado una gran oportunidad para que todo el mundo recuerde tu gobierno. Hay un acuñador cualificado que puedes contratar para que acuñe monedas nuevas para tu reino con un retrato de tu rostro. Hombre, claramente, ¿no? Pero podemos ganar dinero y prestigio y vamos allá. A ver. ¿Queréis que os vuelva a explicar lo de Paradox? Yo lo vuelvo a explicar, no hay problema. A ver. Me han cazado, ¿no? Vale, me han cazado. A ver. Cuando Paradox se acercó, o sea, me dijeron de, oye, vamos a hacer una partida multijugador celebrando los 3 años del Hearts of Iron 4. ¿Te interesa? Yo dije, sí, claro. Y me dijeron, también vamos a hacer una promoción de los juegos durante el fin de semana. Si quieres participar, pues dínoslo. Y yo les dije, pues quiero participar. Y eso, durante todo este fin de semana han estado haciendo promociones.
y de 6 a 9 de la mañana de hora española me ha tocado a mí, que es lo que estoy haciendo aquí ahora, ¿vale? Podemos ganar honradoso, engañoso u honrado. También os digo que no he dormido nada, ¿vale? Entonces, luego que bueno, tengáis en cuenta si mi gameplay no es muy maravilloso. Hola, Kirios. Muy buenos días a todos, en realidad. Mirad, está saliendo el sol, tío. Entonces, esto es como la radio. Yo os tendría que contar el tiempo, ¿vale? Yo os tendría que decir, pues, en Madrid va a ser un día de puta madre. Los que tienen la EBAU, les va a salir maravilloso. De 6 a 9, 3 horas, ya, tío, y sin dormir, ¿sabes? Voy a estar bastante en la mierda. No lo descarto, tío, pero espero sobrevivir. No sé cómo, pero espero sobrevivir. Me hubiera rentado más el Stellaris con el DLC nuevo. Así doble promoción, pues totalmente, tío. Lo que pasa que me dijeron que necesitaban más gente con el Hoy. Ahí con el Hoy, con el CK2. Y dije, pues mira, tío, siendo que me da igual una cosa u otra, juego al CK. ¿Sabes? Aunque a mí me apetecía, sinceramente, me apetecía más el Stellaris. Una mujer muy peculiar ha llegado a tu corte. Es cuestión de meses. En cuestión de meses se ha ganado la fama por ser una guerrera consumada. Le has visto derrotar a algunos de tus mejores campeones en el ring de entrenamiento. Tal vez puedas enseñar a tus soldados un par de cosas. Jodien, una mujer. Jodierne. Una mujer de vuestros talentos me sería útil. O no, no lo creo. Supongo que una mujer de tus talentos me sería útil. Whatever. Pero bueno, intentamos ganar bastante pasta. Ahora le damos un favor. Vale. Me dicen que ya debería estar en directo en YouTube. Oh, sí, estoy en directo. Vale, let's go. Lo que pasa es que en YouTube no voy a ver los comentarios, me da a mí. Pero bueno, sí que los puedo ver. Nah, creo que no los voy a ver. Nah, no pasa nada. Pero bueno, al menos la gente en YouTube sabrá que estoy en directo. Además, tío, que es que el DLC del Stellaris me apetecía mucho jugarlo. Porque es que, aunque no lo creáis, solo jugué el modo este de las primeras impresiones. El vídeo que subí de 20 minutos. No he podido jugar más, por desgracia. Y me hubiera gustado realmente. Me hubiera gustado bastante. Entonces, bueno, voy a poner mis consejeros, por cierto, que no lo he puesto. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Y yo qué sé, espero que en el futuro vuelva a haber alguna oportunidad del estilo, ¿sabéis? Ya digo, perdonad si no estoy al 100%, ¿vale? Pero aún así voy a intentar hacer un stream entretenido. Por el móvil puedes verlo. Es que el problema es que con el móvil tengo puesto lo de Twitch. O sea, normalmente tengo puesto lo de Twitch y lo de YouTube. Lo que pasa que es que lo de YouTube lo están poniendo de una forma extraña. Y no veo exactamente cómo funciona. ¿Por qué no nos quiere nuestra corte? Reinado corto, envidioso. Consejero escandaloso. Oh my god. Vale. Lo que puedo hacer es elegir entre Twitch y YouTube. Ahora mismo. Es que igual puedo configurarlo esto. A ver. YouTube emitir ahora. Igual lo puedo. Igual lo puedo configurar, chicos. Dadme un segundo, ¿vale? Es que si podemos hacer que veamos las dos cosas, esto que ganemos. Qué bueno que Paradox te trate bien. La verdad que le estoy agradecidísimo, tío. Se lo han marcado muchísimo. O sea, súper guay, tío. Lo de este fin de semana ha sido brutal. Y lo de ayer, tío. Lo de ayer al... Me voy a actualizar esto un segundo. Digo, chicos, lo de ayer al Hearts of Iron 4, que esta tarde vuelve a abrir. Volveremos a abrir, que digo. Ha sido el momento de más espectadores simultáneos en el canal, tío. Ha sido una cosa brutal y yo os estoy súper agradecido. Y a Paradox también, ¿no? Por darme la oportunidad. Obviamente, si no me invitan, no habría salido nada de esto. Pero, joder, tío, súper contento. Y que mola, ¿sabes? Que empiecen a hacer cosas con youtubers. Porque si os fijáis, los que estaban en el... ¿cómo se llama? En el Three Days War, ninguna súper grande, ¿sabéis? O sea, en plan... De España, ya visteis que éramos Ocelot y yo. Nadie ultra grande. Inglés, Prussian Prince creo que tiene como 10.000 suscriptores. Zarine tiene menos que yo. Hay, no sé, me parece guay eso, ¿sabes? Que no sean todo Quill, Arumba, Senrir, etcétera.
lo de siempre. Creo que está bien. Has podido ver la Dominations 2, Trax. Es una masacre muy vasta. ¿La ha emitido Arthur ya? Tengo que echar un vistazo. Dame un segundo que voy a actualizar el chat. A ver si puedo ver también los comentarios de YouTube. Los que estéis en YouTube, no os puedo ver de momento, ¿vale? 2 de 3. No me lo pillo. Stopped. Inicializado, inicializado. En principio os leeré ahora lo de YouTube también. El tema es que no sé si lo puedo ver. En principio estamos. Tendrías que haber hecho alguna partida con mod. Me dijeron que mejor no jugar con mod, porque ya que esto es como un contenido promocionado, la idea es que la gente vea el juego original. Entonces si estás jugando con un mod, no es el juego original per se. Lo que sí que nos dijeron obviamente es que si jugamos con algún mod pequeñito, pues si jugamos con algún mod pequeñito no había problema. Entonces yo creo que, Follonero retransmite. Ostras, pues hay que verlo eso 100%, tío. Que lo que digo, chicos, ya que hay, no sé, probablemente haya, si entráis a la página de Steam del Crusader Kings 2, veréis cuánta gente me está viendo realmente en directo. Igual hay 1000 personas o 2000, ¿vale? No lo sé 100%, pero yo creo que esas 2000 personas, esos 2000 guiris que están flipando diciendo, ¿qué hace un tío aquí con esas pintas hablando en un idioma que no comprendo, haciendo el mongolín? Y yo os voy a decir, pues les voy a enseñar a utilizar los chetos. La transmite él. Tío, voy a comprobar. De todos modos, no sé si puedo ver si la gente en YouTube está... ¿Qué cojones? El directo se llama Lanzamiento Heroes of Iron 4 en directo. Qué puto random, tío. Vale, voy a hacer una cosa, voy a mutearlo. Hola, Julio Ávila en YouTube. Oh my god, se llama Lanzamiento Heroes of Iron 4 en directo. No hace un directo así en YouTube desde que se lanzó el Hobby 4. Voy a poner y tengo que cambiar la foto, tío. Oh my god, ¿de dónde saco yo? ¿Qué foto pongo yo ahora, tío? Sea de Strax. No es spoiler que me vi 30 minutos. ¿De qué? De la... 30 minutos de la MP esta de... del 3D War, ¿o de cuál me hablas ahora? Tío, la idea es que tengo que hacer reclamaciones, tío. Estoy empanadísimo. A ver, ¿qué es de mi ducado? El Delfinado León, Vivarais y Forez. Vale, esto esconde de puta madre. Esconde de Forez. Buah, es un conde fuerte, tío. Nos hemos metido en buen pollo. 800 hombres. No le vamos a ganar ni de broma. 300. Este me interesa más. Vamos a meterle reclamación. Ya le haremos algún edificio, ¿vale? Es que me gustaría ampliar la villa, en verdad. Pero es que no sé ni si me paga impuestos. Ni siquiera me paga impuestos. Pues no vamos a mejorar la villa. Que le den por el culo. Entonces, el tema es el siguiente. Vale, es que lo han puesto desde un sitio raro de Paradox. No lo han puesto desde el que suelo poner yo. No pasa nada. Lo siento, voy a ignorar a YouTube y ya está, tío. Ah, qué más da, tío. En fin, el destino me sonríe. Mi esposa Blanque está embarazada. El oro lo gana todo. Yo creo que hay que enseñar cómo funcionan los chetillos, ¿no? No, hombre. Quiero decir, tengo que jugar 3 horas. Tenemos tiempo, ¿sabes? Para hacer una partida decente. Dios, me odia todo el puto mundo. Oh my god, menos 100. Despedido del consejo. Oh. Alegato. Qué rápido, ¿no? Hay disputas fronterizas, tío. Nunca me acuerdo. Pues vamos a darle caña, ¿no? Mmm...
No lo puedo mover todavía. Hasta el 11 de octubre. Vamos a esperarnos a moverlo. Tío, lo que me raya mazo es eso, no ver los comentarios de YouTube. Igual lo tengo que configurar de algún modo. No, pero es que en principio me tendría que salir, tío. A ver. Dashboard. No sé si tengo que tocar algo. Ah, con lo que me mola el otro sistema es que no sé qué han tocado los de Paradox. A ver, se me ha ocurrido que mi mujer últimamente está muy melancólica. La carga del hijo no nato seguro que le causa un desequilibrio de humores que puede afectarle al el ánimo. Le compraré algo bonito por 5 de oro. Tiene más salud y podemos ganar generoso y amable. Pues sí, necesitamos llevarnos un poco bien. Dales con todo. Muchísimas gracias, Luisfer. Vamos a intentarlo. A ver, tío. Chat. ¿Abrir el navegador? No, tío. ¿Cómo hago esto? Sin conexión y sin conexión. Es que como lo están configurando este Paradox, tío, yo no sé cómo demonios va esto. El stream now, esto es. Nada, es que me he debido confundir yo de que hay. Da igual, tío. Poco fail eso. ¿Podéis entrar a lo de Steam, tío? A ver cuánta gente hay. Vale, vamos a moverlo. Tenemos un nuevo heredero. Si el personaje muere, jugarás como Luis Bunavid. Vale, voy a ponernos en el chat una votación. Y me decís, ¿ok? No, en la página de Crusader Kings 2 no salgo. Ok. Bueno, no pasa nada. Nada, es que tampoco estáis. Bueno, en eso estoy. A ver. Straupol, ¿no? A ver, decidme nombres, chicos. Decidme nombres que le podemos poner. ¿Me dejas moverlo o no? Tío. Vale, y aquí tenemos a Benaishin que va a desaparecer. Lo reclamamos. No he mirado la verdad si tiene aliados. Confiamos en que no. ¿5AM es un buen nombre? Le ponemos 5AM. Vale, 5AM va a ser la primera opción. El Asturias, la segunda. Molve. Ganamos. Bueno, mientras concluye el asedio, va mejor, me voy o me darán una tunda más fuerte que cuando Austria me quitó los territorios conquistados del sacro. Mucha suerte. Muchas gracias, tío. Y que te vaya bien, hombre. Hay que cuidarse. Buah, asediamos de milagro, en verdad, ¿eh? Voy a poner la vista con Dal. Va a ser mejor poner esta vista, nos interesa más. Bueno, esta es la vista ducal en realidad, ¿no? Ahora voy a abrir YouTube un poco para ver qué estáis escribiendo. O al menos tenerlo. ¿Qué hora de estas horas? Dice Will. Pues que soy Traxderico Jiménez Los Santos. Ah, sí que se ve el chat de YouTube, de puta madre. Pues me puedo olvidar. Soy Traxderico Jiménez Los Santos. Estoy aquí. Mira. Os voy a hacer un tiempo en el Bierzo. En el Bierzo muy bien. El Bierzo, el efecto Maroto sigue ahí a tope. ¿Cómo es? Y nada, que es que el pelotón del pasmo. El pelotón del pasmo, pues todos igual, no tienen personalidad. Quiero seguir durmiendo, tío, vete a dormir. Que hayas despierto a estas horas y me dirá, es que tengo que trabajar. Bien, Will. Eres una persona responsable, joder. Y eso te lo agradecemos. Tenemos reclamación al reino de Italia. ¿What? ¿Hola? Y es fuerte, además. Ostras, es fuerte, tío. Literalmente, puedo usar chetos y hacerme rey de Italia.
Hay que trabajar. Me voy a la ducha. Yo me he duchado antes, tío. Es bueno ducharse. No hay que ser un otaku de mierda. Que feliz ducha, Will, tío. Espero que no sea duchaja. Lo único. Bueno, café a vuestra salud, compañeros. Café a vuestra salud y a la de Will. Estamos al 90%. Y no sé si voy a poder sacar el 100%, ¿eh? Porque estos tiene pinta que no vamos a avanzar más. A ver, si les ganamos un par de batallas, deberíamos ser capaces de ganar la guerra. Bueno, a ver si sube lo suficiente el Warscore, tío. Venga, portaros bien, coño. Y podríamos ir pensando hacer algún edificio. Usa los chetos. Hacemos chetos y ganamos el reino de Italia. A las 7, ¿vale? 99%, no me jodas. O sea, vamos a jugar un ratio normal. Porque es que en el momento en el que rompamos la partida, pues va a perder bastante la gracia. Busca aliados franceses o alemanes para la guerra. Si somos conde no nos van a hacer ni caso. Yo intentaría ni que fuera a ganar el reino de Arles, nosotros. Claro, es que el problema es que en el momento en el que nos hagamos rey de Italia, se va un poco toda la porra. Y quiero decir, la reclamación la hereda el sucesor. Y como tenemos tiempo, va a ser el objetivo un poco hacernos con el reino de Arles. Y cuando lo tengamos, vamos a por Italia. La batalla de Niza. Estoy marchando a través de las montañas de Niza cuando me doy cuenta de lo automática que se ha vuelto esta experiencia. Además, pienso en ello cuando entro en combate. Solo ocurre. Podría aprovechar este momento, pero ¿cómo? Ostras, montaña está de puta madre, ¿eh? Vamos a por montaña. Ojo por ojo, ganar iracundo. O pondré la otra mejilla. Vamos a ganar iracundo. Y vamos a rolearlo. Es un personaje bastante pecaminoso. Es glotón, es avaricioso y es iracundo. Oh my god, este hombre no tiene nada bueno. Hemos capturado en la batalla al alcalde Aznar de Carpentras. Y ahora es mi prisionero. Pues 100% obtenemos un nuevo condado. Let's go. Oh, bastantes hombres tenemos ahora. Porque además nos quedamos el condado directamente. Maravilloso. ¿Vale? Con esto somos bastante poderosos dentro de lo que es el reino este. Árbol del reino. Duque Conrad. Somos el segundo vasallo más poderoso. Literalmente. O sea, ahora encima nuestro solo está un duque. Si nos conseguimos hacer duque. El tema es que tendría que ser ducado de Provenza seguramente, ¿no? Claro. Nombrar consejero. Como consejero no me puedo independizar y no busco la independencia, así que en principio vamos bien. El cura acusó a unos aldeanos de blasfemia tras oírles usar el nombre de Dios en vano. El herrero lo hizo al golpearse el pulgar con el martillo. El caballerizo cuando le coceó un caballo y el cocinero cuando cayó una rata en el guiso. ¿Y qué más da? O un par de días en las mazmorras bastarán. Iglesia seria, ¿no? Nada, vamos a castigarle. El tema es que aquí está el rey, que es nuestro primo, por cierto. Ostras. Qué goloso esto, ¿no? Un poquito aquí de plotting. Ostras, 10% no van a querer. Vale, pero mi primo. Es decir, nuestro señor. Mi prisionero, el alcalde Aznar, se queja de su celda. Pues que se pudra, coño. Hombre. Ah, entonces tú. Complot para matar. No quiere nadie. Qué pena, tío. A ver, podríamos hacer el cheating, pero yo qué sé, tío. No, es que todo esto es del rey. Es un poco absurdo. Este ducado no lo vamos a tener en la vida. Lo que pasa es que igual sí que tenemos ahora la fuerza para conseguir el de Viena. El del finado. León y Forez. Este hombre es fuertecillo. Este hombre tiene 1000 hombres. Nada más y nada menos. Me cago en la puta, qué calor que tengo. Si hago esto, ¿se ven algo? No se ve nada. Pero si hacemos un poquito de luz natural. Vale, ahora no se va a ver nada. Pero lo bueno y bonito es que con el paso del tiempo se va a ir viendo más. ¿Vale? Y ahora, pues, estamos dispuestos a que se vea un poquito menos. Pero va a ser luz natural, que es buenísima.
Nada se ve. Nada, coma, se ve o nada se ve. De radical absoluto, no estoy viendo una mierda. El heredero es Bujarra, no el príncipe, cuando el actual rey se muera. Ostras, no me he fijado. Pero eso es buenísimo. Ahorro para el Torreón 2, ¿verdad? Nah, a ver, el campo de entrenamiento está súper bien. Vamos a hacer campo de entrenamiento. Gana el atributo de la ira. No. Vale, entonces confirmamos que el heredero es Bujarra. Tú, pues habría que intentar matar al señor. Buah, está enfermo. Está gravemente herido. Oh my god, que puede palmarla, tío. Poder de complot 39%. Tú, que la puede palmar, ¿eh? Estaba oscuro. Ostras, ¿qué podemos hacer, tío? Bueno, pero no es foco en intriga o algo así, ¿no? Refuerzos de leva. Desde que vine a Provenza nunca habíamos tenido escasez de tropas. Somos bastante buen general, la verdad. A ver. 55. Nah, aún así no basta. Le espiamos. Yo y mis fisgones y soplones de confianza seguiremos muy de cerca las actividades del rey Rudolf II de Arles. Muy de cerca. Y Vol Lothing. Esta es mi señora hija. Es bastante buena en la administración, así que tire por ahí. Yo qué sé. Y dado que es bueno para la señorita, pues adelante. Bueno, me han dicho nada más los de Paradox, así que supongo que bien. No estoy teniendo mucha suerte espiando al rey. Quizá debo poner mis esfuerzos en otro lado. Estoy seguro que está haciendo algo ilícito. 100%. Vamos. ¿Cómo no? Al golfillo ese. ¿Puedo buscar un médico mejor? Me da más confianza que el sacerdote ese. Vale, enviamos unos mensajeros por el reino. Y a ver si conseguimos a alguien interesantillo. ¿Esto cómo va? En el 43. Tus guardabosques informan de una supuesta bruja que vive en las afueras del reino. Nunca han podido probar que la mujer practique brujería, aunque los aldeanos no confían en ella. Está dispuesta a dar un buen uso a sus habilidades médicas de mezclología en la corte y se ofrece a convertirse en tu médico a cambio de nada más que un frasquito de sangre. Una oferta harto extraña. ¿Podemos infectarnos? Vamos a darle, ¿no? Es mística. Ah, no es médica en realidad. Pero vamos a darle, tío. Hemos venido a jugar. Empieza a espiar a tus vasallos. Buena idea. Cuando termine, cuando podamos parar de espiar al rey, espiamos a los vasallos. Y como tú dices, si sale el evento de decir una mentira, lo haces para hacer enemigos. ¿Quiere hacer enemigos? Supongo que sí, porque nuestra marcial es buena y podemos duelearle o algo. Por cierto, no pasa la encuesta al final. Ah. Tío, nuestro padre está un poco cegato, ¿no? Rey de Italia. Dinastía Boubiz. O sea, que hay un usurpador. Campaña de reclutamiento en Viena, perfecto. Vale, necesitamos el alegato. ASAP. Sí, porque en principio con 1300 hombres ganamos. Y eso que mis vasallos son un poco mierda. Alcalde de Grenoble. No estoy teniendo mucha suerte. Quizá debo poner mis esfuerzos en otro lado. Sí, esto no tiene sentido. Vamos a espiar al obispo. ¿Y con este qué podríamos hacer? A ver. Ejecutarlo. No. Para un rescate, un poco caca. Y liberarlo estaría bien por las relaciones. Pero si no, ¿cómo apareces en Steam? En principio en la página del Crusader Kings 2 debería estar yo. Debería aparecer. Nada más entras, debería salirte arriba. Pero no lo sé 100% seguro. O sea, debería ser así. El que estaba streameando antes ahí aparecía así, desde luego. Si no estoy en la página de Steam, no tiene mucho sentido. Si no, lo que podéis hacer es entrar en la de Paradox. Dice la señora de Paradox que está todo bien.
O sea, eso me ha dicho antes. Pero vamos, que no sé 100% si es ahí donde se ve. Yo creo que sí. Venga, legato, ¿cuánto es? 5%. Voy a traer un nuevo consejero. Sí. Una mentira, ¿no? Vamos a mentir, ¿no? Rumores viciosos. Let's go. Podría haberlo leído. Lo siento, lo leo. No nos rayemos. ¿Dónde se veía lo de las ofertas? Onsale. No, no es aquí, tío. A ver. No sé, en algún sitio tengo que estar. El pacto defensivo contra Igor Ryurikiz ha terminado. Muy bien. Vale, terminé el campo de entrenamiento. Vamos a tener todavía más tropas. Y lo siguiente que me gustaría hacer sería el torreón. A ver si es posible. Cago en la puta. Ah, lo estoy comprobando, ¿eh? Pero mientras tanto, esto se queda en... Uf. El consejo de tu señor no es siempre fácil. Tienes una gran cantidad de trabajo que necesita atención y hay mucho que hacer. La lista parece interminable. Cuando estás a punto de renunciar, príncipe, obispo, atraviesa la puerta y te pregunta si quieres ayuda. Por atractivo que pueda ser, estarías en deuda por ello. Pues sí, ¿no? No me quiero estresar, ni de coña. Soy demasiado joven para morir. A ver si conseguimos que este personaje muera como duque, por lo menos. A ver. Efectivamente, acabo de poner la página y hay 211 espectadores. Esto sería mi récord histórico. Os lo puedo poner por el chat. Tío, antes tenía bastante mal. Más también es verdad que no tiene, no es muy buena ahora. Ni supongo que el estar en español pues no anima mucho al personal. Porque, claro, antes era en inglés. Vale, ha sido un link un poco de mierda, pero está por ahí, ¿vale? A ver si os sirve. La conversión de Hungría, las tribus de Hungría fueron convertidas a la fe ortodoxa. Un grupo de sacerdotes enviado por el Basileo del Imperio Bizantino celebró un gran ritual durante el cual convirtieron a toda la población de Hungría junto al gran príncipe Árpád Lehel y muchos de sus vasallos. Con este acto, el pueblo de Hungría ha abandonado de una vez por todas a los viejos dioses paganos. Yeah. Pues ahí lo tenemos. Conversión de Hungría, nada más y nada menos. No estamos teniendo suerte espiando. Pues vamos a pasar al siguiente. ¿Puedo hacer algo con el prisionero? Mutilarlo con plot para matar. No. Pues al siguiente obispo. Pero en principio tienen rumores viciosos. Vale. Empezamos a plotear. Me están asediando. Esto es muy malo porque me van a hacer perder bastante tiempo. En realidad, sobre todo si sacamos al legato. Que por cierto, he dicho que quería yo traer a un consejero de fuera. Unirse a la corte, sí. Y que sea bueno en diplomacia. 15. Supongo que podría ser peor. Así que vamos a traerlo. Sin más. Vale, Amadeus de Saboyus. Y le caemos mal de entrada. Me encanta. Bueno. Se ha muerto. Mi obesidad y mi gula ha dejado a mi cuerpo sin deseo. Todo lo que me queda es comer, comer y comer. Todos sienten rencor hacia mí, en especial mis cortesanos. Fue terrible escuchar las duras críticas de Margot. Lo que repugnan mis modales en la mesa y que coma constantemente y que necesite una dieta. Así de hiriente, ¿por qué me dices esto? Porque estás muy obeso, tío. Quizá te lo dicen por eso. Literalmente creo que deberíamos empezar un camino de rectitud, de solucionar nuestros problemas en la vida.
Amadeus ha llegado a nuestra corte. Ok. Ahí hemos terminado el campo de entrenamiento, perfecto. Oh, esto es muy malo. Más a quién invaden. Condado de Beinasin. Literalmente me quieren quitar esto. ¿Qué haces despierto? Es una buena hora para desayunar, tío. ¿No lo crees? Mi esposa Blanque está embarazada. Venga, vamos a poner un nombre al heredero que me habéis dicho. El asturiano, por ejemplo, me habéis dicho. Luis, el asturiano, Bodemi. Vamos a ponerlo en diplo, ¿no? Sí. Tío, no quiero que me quiten el único condado que he conseguido. Por favor, señor mío, puedes defenderme. Mi señor feudal. Es porque te caigo mal. Atractivo de glotón menos 15. Es que por glotón literalmente es menos 15. Al principio las señales fueron pequeñas y podían descartarse como coincidencias, pero ahora son demasiado frecuentes para ignorarla. Mi mujer dará luz con estrellas propicias. Oh yeah. Esperemos, sí, sí, sí. Es un gran evento eso, entiendo. Solicitar derecho. Vale, vamos a decirle de unirnos a la guerra. Es que no quiero perder esto, sinceramente. ¿Pero tiene tropas o algo? Tiene 2000 aquí. My god. Vamos a venir a echarle una mano. Con esto solo vamos a perder tropas, pero yo qué sé. Así podemos hacer que al menos termine antes. Con tal de que no me quiten a mí mi territorio, ¿sabéis? Tu mariscal, Odierne de Bien, ha presentado un plan para experimentar con nuevas tecnologías militares. Inspirado por un supuesto brillante inventor e ingeniero con quien ella hizo amistad recientemente. Lo único que se necesita ahora es una pequeña financiación. ¿La tendrás? ¿Sí, no? Vamos a darle. A ver, se está moviendo. Vamos a juntar las tropas. A ver si le da por atacar. Atácale, hombre, que te está asediando aquí el objetivo de guerra, tonto lava. ¿Qué no lo ves? ¿Qué te está asediando el objetivo? ¿Qué? Él saca más puntos que nosotros. Por favor. Es que esto me llena de tristeza estos momentos, tío. Me dan ganas de llorar. El pacto defensivo contra Constantino VII Macedón ha sido disuelto. Vaya, pobre almirante bizantino. Almirante tampoco, en verdad. Pero ya me entendéis. Menos 10%. La fe maniquea se alza triunfante. Pobres zoroastras, tío. Pobres persas. Algo único que tenían. Luego caen en las movidas del orientalismo. Como la peli esta del... ¿Qué hacéis, tío? ¿Queréis atacar, coño? Flechas aulladoras. Recibes un informe de los resultados de los experimentos militares que tu mariscal te pidió que patrocinases. Al parecer, probó un nuevo tipo de flecha autopropulsada basada en modelos del lejano oriente. Encendidas por el fuego, estas flechas aullarían, saldrían volando dejando una estela de humo y luego explotarían al impactar, matarían a varios de los animales utilizados como blancos de prácticas. Aunque de dudosa precisión y propensos a fallar en tiempo lluvioso, estos experimentos han proporcionado algunas lecciones valiosas. Ganamos 50 puntos de tecnología militar. Bastante, bastante bien. Ya hace un bebé hijo. Vale, ponedme nombres en el chat que queréis que le demos. Tenemos partes iguales. Oh, no. El joven Pierre se me ha acercado entablando conversación. Terminamos teniendo una gran conversación sobre muchas cosas. Vamos a hacer que gane afectuoso. Y nos volvemos sus amigos. Vale. No me importa llevarme mal con el tal Pierre. Aunque no sé muy bien quién es. Venga. Asedio. Oh, no vayas a levantar el asedio. Acaba con él. ¿Qué es que le ganas? Por favor. Por favor. Que eres muy tonto. Ataca aquí. Ataca aquí. It's not that hard, man. I want to kill him.
¿Qué es esto, tío? What? ¿Puedo poner líderes? Oh, Dios. Hay más gente aquí. Digo, ¿puedo poner sublíderes? A ver, voy a traer un comandante. Es muy caro. Ostras, es carillo, eh. Para nuestras arcas es carillo. Traximus, Fausto, Cali y el Dandy. Fausto me parece normal, así que vamos a poner Fausto. Sido de Aviñón. ¿De verdad? ¿Has decidido pegarte ahora? ¿Ganamos? Nah, no ganamos. Intentan usurpar mi título. El canciller se mueve por Viena buscando documentos y gente que lo apoye para presentar legalmente un alegato contra mi título. Atentamos contra su vida, claramente. Pues esto lo palmamos bastante, ¿eh? Vale, han fallado los asesinos y siguen preparando el alegato. Mala noticia. Fausto, tío. Este heredero no nos interesa mucho. Le haremos... vamos a prepararlo para que sea un gran monje. vale, me da que el único título que he ganado está un poco rico. De todos modos, pensaba que el arelato empezaba como un protectorado de Francia. Parece que no ha sido así. Vale, nos vamos llevando mejor con nuestros... con nuestra corte. Eso es una gran noticia. No para de pensar en los prisioneros de mi mazmorra. Dependen totalmente de mí. Qué emocionante sería hacerles daño, oír sus agradables gritos, ver el pánico en sus ojos, resistir mis enfermos impulsos. Vamos a resistir los enfermos impulsos, por Dios. Y vamos a quitarnos la barba esta de pedigüeño que tenemos, ¿no? Es que he visto una barba muy frondosa y me ha llamado la atención, lo siento. Yo qué sé, tío. O sea, quiero que los últimos hombres de este año se dediquen a purgar sus pecados. Pero es que de momento es un poco mongri, tío. Hemos preparado un heredero. Vale. Yo qué sé. Adquirir un título estaría bien, pero not gonna happen. Crear un tesoro, ¿cuánto es? Ah, 3 artefactos de al menos calidad 2. A ver, esto no es malo. Vamos a poner esto mientras tanto. Hola, que me perdí. Pues nada, llevamos jugando, no sé, 50 minutillos más o menos. Y nada, hemos tomado un condado. Ya nos lo van a quitar en una infructuosa guerra. De la que creo que voy a quitar mis tropas para que se empiecen a recuperar. Ya, mi señor, que le den un poco por el ojete. Que, por cierto, mi canciller no saca alegato. Aunque pensándolo bien, ostras, que empieza la alarma. Podríamos hacer conquista ducal, ¿qué es esto? Ah, que tengo pretensión sobre el ducado. ¡Ojo! Vale, ¿puedes acabar ya esta estúpida guerra? ¿Has perdido? Shh. Madre mía, aquí la publi. Vale, venga, ¿quieres rendirte ya, coño? Quítame el ducado, vamos a subir la velocidad. Quítame el ducado, que me da igual. Pero que he descubierto que mi sueño puede ser real. Mejor que Doraemon. La miniatura del directo de YouTube es del Hoi 4. Es que no sé cambiarla, tío. Te soy totalmente sincero. Han liberado un ducado, tío. Oh my god. ¿Y este tonto? Hola. Pues nada, el alegato se va un poco a la mierda. Hoy llegó un importante invitado y se sintió insultado cuando no pude hablar para saludarle. De lo gordo que estoy, me cago en la puta. Joder. El pacto defensivo contra Ethelstan primero se disuelve. Venga, que acabe ya la guerra esta y vemos qué hacemos un poco. Hoy tengo que regenerar demasiadas tropas también. Ahí está. Nos quitan el ducado que se independiza. ¿What?
Aprovechamos el bug. Chicos, no sé qué ha pasado, pero yo no voy a protestar. Cuando pasan estas cosas, mejor no me quejo. Se rumorea que tu hijo era asturiano y se ha visto influido por el esplendor de su tutor. Ahora se considera un alemán. Mala gente. Estamos siendo bastante invadidos, ¿no? Por lo que veo. Ahora estoy considerando bastante bien lo de empezar a formar parte de un reino bastante bonito y grande que se llama de Francia. Monstruo, no sé si es Francia todavía. Francia Occidental, no es Francia todavía. Pregunta al papá por reclamaciones. No me va a dar nada ni de coña. Aunque igual lo podemos intentar. Oh, un diezmo especial, 16 ducados, gracias. ¿Qué nos va a dar esto, tío? No vamos a poder terminar el asedio seguramente. Bueno, igual sí. 33%. Bueno, continúa el asedio. El rey ha forjado una alianza. Me alegro por él, a ver si consigue sobrevivir un poquito. Oh. ¿Qué digo? Que si tengo aquí reclamaciones ya, no tengo ni que utilizar al consejero para esto, ¿no? Puedo simplemente gobernar. Y 100%, pues hemos recuperado lo que hemos perdido. No me voy a quejar. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Cuántas tropas tiene este hombre? 896. Yo tengo poco más. No tengo para reclutar más, la verdad sea dicha. De hecho, esto se tendría que actualizar. No, porque está con lo de nueva administración. Sí, 950. O sea que necesitaríamos algún aliado, probablemente. Bertrand. El documento que Bertrand me prometió está terminado. La estatua está descubierta y solo es una versión mayor de Bertrand. Solo que es ligeramente más hermoso que el auténtico Bertrand. No sé yo. Derribadlo o pondremos a Bertrand en su sitio. Estamos decepcionados con él. Y él gana 200 de prestigio. O nos convertimos en rivales. No me interesa tener rivales. No quiero que me asesinen. ¿Me entendéis? Pero necesitaría yo un aliado dentro del reino este, tío. Por ejemplo, este señorito. 340 personas. 800. Y tiene un heredero. ¿Es independiente? Es independiente. 300. Es que es muy poquito, tío. 800. No hay nadie que nos rente mucho, tío, dentro de este reinucho de miércoles. 300, es que un tío de 300. A ver, que nos puede salvar un poco el culo, pero yo qué sé. Trax, por ser niños, tienes un más 30 con el papa por reclamaciones. Por ser niños. Y si son niñas, más 50. Qué niños y qué niñas, tío. A ver, le podríamos pedir este ducado. Pero tengo que tener más posibilidades, ¿no? Bueno, otro diezmo, eso está de puta madre. No entiendo lo de los niños y niñas. Lo siento, Fran. Quizás porque es muy temprano. Gilbert ya no es capellán. Oh, no. Savary. Mejoramos relaciones religiosas. Let's go. A ver, amigo mío. Podríamos hacer el torreón, lo único. Necesitamos pasta. Y como le estoy liando con los focos, que no estamos haciendo nada útil en todo el tiempo, pues eso. La reclamación al Reino de Italia, lo bueno que la conservan nuestros herederos. Y eventualmente pienso sin duda que conseguiremos el Reino de Italia. Igual hay que forzar la mano del destino.
Espero que no. Cardenal Pons te echa a un lado durante una reunión. Te habla largamente sobre la necesidad de respetar la autoridad de la Biblia al tomar decisiones en el Consejo. Al parecer el Consejo está de acuerdo en que lo has descuidado, pero afortunadamente Pons se ofrece a ayudarte. Ganaríamos bastante piedad. O vamos a hacerlo. Seríamos una persona pía. Ganamos 100 de piedad y piedad mensual y más opinión del vaseo del templo. Parece de puta madre, sinceramente, ese evento. Solicita derecho al rey, que es niño. Ah, o menos 13, ¿eh? Menos 13. Por piedad tenemos bonus y por opinión tenemos bonus. ¿Cómo nos llevamos con el Papa? Sin más. Y no tenemos para dar un regalo. Nombrar obispo. Le puedo dar un título hacendado, lo único. Ah, pero la idea era buena. ¿Qué pasó? Pues de momento no mucho, la verdad. Hemos tomado solo un condado y estoy esperando hacerme duque. Pero necesitamos un poco más de tropas para ganar este pavo. 750. Hombre, ahora ya le ganamos con una alianza. Vamos a vender la piel cara. Cortesana. ¿Y mi hija, tío? Hola, tío. No tengo una hija yo. Ah, que está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Encarcelado por el rey Rudolf en Provenza. What? Esperé mejorar relaciones o chips. Chicos, no digáis nada. ¿Qué ha pasado? Ostras, ha pasado como un flash. No entiendo muy bien. Se ha visto como algo raro, ¿no? ¿Os habéis fijado en algo? No sé, a mí no me ha parecido ver nada. Nah, no nos vale, menos 4. Menos 4, tío. Es apóstata el muchacho. ¿Este tío? No, es cristiano, cabrón. Vale. Tío, y si voy a la guerra, yo creo que igual le ganamos 750. Conquista de Forez o de León. Vamos a por León. Excomúlgalo. No. Tiene que ser adulto. Independencia. Vamos a por León, a ver si lo conquistamos. No sé si vamos a poder. Pero está siendo asediado, así que yo cuento con que no va a levantar a todas sus tropas. Voy a bajar un poco, eso sí. ¿Puedo poner algún comandante más? Hay uno que es un 4, tío. Un fucking 4. ¿Qué haces con tu vida, hijo de puta? Vamos a poner un comandante, aunque sea. Bastante mediocre. Las cosas como son. Pero bueno, debería bastar. Excomúlgalo. Eso no es de caballeros. El qué. No sé a qué os referís. Si no ha pasado nada, ¿no? Qué bueno esto, ¿no? Aprovechándonos aquí. Indignación Vaticana. El Vaticano ha escrito a todo el mundo católico. El Papa ha exigido que se ponga fin a las beatificaciones de pecadores
y ha retirado al resto del clero este derecho. A partir de ahora será el Papa en persona quien proclame los beatos. El Vaticano no tolerará más vergonzosos ejemplos como la improcedente beatificación de Bonifacio Ubaldi en su nombre. Ahora solo los auténticos seguidores píos de Cristo recibirán el respeto de la fe. Por fin se acaba la farsa. Los desacuerdos eclesiásticos recientes han provocado una falta de la fe de la autoridad de la Iglesia. Pues eso que nos llevamos. Trax, podrías tener un personaje santo. Nunca tienes uno. Tío, en la partida de sucesión el plan era hacerme un personaje santo. Pero nada más empezar, el cabrón se montó una orgía con 8 personas. Entonces como que no fue muy posible. Pero vamos a intentarlo. Este hombre va a llevar una vida de purgar sus pecados en cuanto podamos seleccionar el cambio a teología, ¿vale? Va a comenzar una etapa de salvar su alma, ¿no? Porque ve que se acaban sus días, ve que es joven y dice, coño. Vale, aquí no deberían poder levantar tropas. Vamos a seguir asediando. Y dice, joder, si es que me voy a ir al... Me voy al Catre. El duque de Churratien. Qué despoy el vídeo de Will Moran, tío. Cómo me partí la caja, tío. Lo puse por Twitter y os juro que fue totalmente genuino. Las risas que me eché viendo ese vídeo, tío. O sea, sinceramente, pienso que... A ver, no sé si decir algo rollo que es historia de Crusader Kings 2 en España, pero gracioso fue, tío. Buah, muy, muy gracioso. Mete a la sociedad religiosa que te limpian los pecados. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a limpiar. Antes de limpiar los pecados, vamos a limpiar a estos tipos. A ver, ¿quién sería en plan guay? ¿Dominicos o benedictinos, chavales? ¿De qué sois más? ¿Dominicos o benedictinos? ¿Qué spoiler le dijiste de God? No lo voy a decir otra vez porque me cortó el cuello mucha gente. Prefiero, supongo, no hablar de eso. ¿Qué vídeo? El primero de la... O sea, le ha vuelto a tocar la sucesión hace nada. Han sido creo que 2, 3 o 4 capítulos. Pues el primero de esos. Tío, pero es que... A ver, yo ahí la lié un poco... por haber subido el vídeo quizá demasiado pronto. No quito mi parte de culpa. Pero por otro lado, el cabrón de Will, sabiendo que si se mete a las redes sociales se puede comer un spoiler, se metió a las redes sociales. Así que yo diría que es 50-50, ¿vale? La culpa. O sea, obviamente yo asumo que tengo parte, pero también tiene un poco el fucking Will, ¿me entendéis? ¿Benedictinos decís? No sé qué diferencia hay. La Orden Benedictina es una antigua comunidad monástica cuyo lema es Ora et Labora, reza y trabaja. Se reconoce por los hábitos negros, adoran a Dios y se encuentran un propósito en la oración, la contemplación silenciosa y su labor académica. Pues vamos para allá. Que Dios te bendiga, príncipe Charles Constantín. Nos complace tu decisión de unirte a nosotros. Príncipe, lucharemos juntos por superarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros cristianos, guiados por la regla de San Benito. Ve con Dios. Perdemos 11 de oro por... Oh my god. No sé si no he sido nunca benedictino, tío. Qué guay. Juega el mod de Game of Thrones en el CK2. Creo que lo he traído alguna vez al canal. Creo. ¿Pero borraste el vídeo en Twitter? El vídeo está en YouTube. Sigue estando en YouTube y no lo he movido nunca, ¿eh? Lo que pasa en Twitter que no pongo muchos de los vídeos. Lo cual no quita que no dejan de estar. Sí, vídeos no he borrado casi ninguno, salvo, yo qué sé, algún directo que he hecho de prueba y cosas así. No he borrado nunca un vídeo en ese sentido. ¿Pero borraste el vídeo de Twitter? Es que no sé, yo en Twitter no posteo directamente un vídeo. Esta guerra la ganamos, ¿no? Esto es el objetivo... Así de León. Esto en principio es el objetivo de guerra. 655. Y seguimos asediando. ¿Cuál es la capital de este hombre? Es esto. Debería asediar un poco aquí.
Unos campesinos encolerizados han herido a Bertrand, tu mayordomo, mientras recaudaba impuestos en Viena. Bueno, como mayordomo es tu trabajo que te partan la cara por recaudar impuestos. ¿Qué quieres que te diga, tío? No haberte metido a mayordomo. Es que la gente, tío, no sé, tiene unas cosas. Sigo asediando aquí 700. ¿Y aquí cuánto es? Aquí es 24. Vamos a asediar esto rápidamente. El del sistema electivo, sí. A ver, el tema es que había un poco de spoiler en el título. Y eso es lo que quizá no entró tan bien. Que Dios te bendiga, Donatus. Adiós y a la orden. Les preocupan mucho las armas de los miembros. Por ello te aconsejamos que hagas tu primera peregrinación. ¿Lo harías si no estuviera en guerra? A ver, y ese spoiler de una cosa del capítulo. No, el capítulo entero no juega en torno a eso. De todos modos, yo entiendo que hubiera gente que le sentara mal, ¿eh? Pero tío, es que es lo de siempre. Si tú estás súper hypeado con Game of Thrones y todo el rollo, no te ves el cap. O sea, no entras a las redes sociales por la mañana. Aunque como digo, yo podría haberlo subido más tarde también. Yo creo que lo suyo hubiera sido eso. Haberlo subido unos días después. Bueno, conversión de Dinamarca. Y obviamente intentaré que no se vuelva a repetir, pero... joder. No sé si tenía como 10 dislikes o una cosa así. La gente se indignó bastante. Refuerzos de leva. Let's go. Ahora haremos la peregrinación, ¿eh? Si es que puedo. Ir de peregrinación en paz. Ok, estaremos pronto en paz, no os preocupéis. Vamos a ver si sacamos lo que nos queda para el 100% haciendo una batallita más. Lo malo que es montaña, tío, aquí van a palmar bastantes hombres. Pero como deberíamos tener para el ducado, creo que igualmente está bien. Hoy 4 y tengo CK2. Es que en la portada pone como que es Hoy 4, tío. Debería cambiarlo. Esta guerra no va tan bien como pensaba. He perdido más hombres en la batalla de lo que había planeado. Y los asedios nunca terminan. Mis hombres y más armas de asedio es lo que necesito. Tal vez un amigo me podría ayudar con esto. Pediré a mi amigo que se una. Ayuda económica. Vamos a pedir ayuda económica, ¿no? Aquí full ratilla, tío. No quiero asediar nada más por 4%. No me voy a olvidar cuando jugaste al mod de Elder Kings 2 con una república y perdiste la partida solo por tener hijas en tu último capítulo. Me acordé cuando empezaste a hablar del spoiler a Will. No. Vale, un segundo. A ver, respecto a lo de Will, la partida de Elder Kings, tío, Fran, sinceramente no me acuerdo, ¿vale? Valoro mucho que te acuerdes, tío. Y lo agradezco, tío, porque debió ser como algo así más especial. O sea, algo más raro, supongo. Pero no sé. Debió... O sea, tampoco sé cuándo hablé con el spoiler del spoiler con Will. Creo que fue en el... cuando fue en su directo, ¿no? Que entré a su directo en el chat y le estuve escribiendo. A mí me sorprendió mucho que hicieras un vídeo de GOT. Hombre, siempre he traído algún vídeo de GOT al canal. Mientras viajas en carruaje por una carretera de Provence. Y también os digo, quería aprovechar un poco el tirón del capítulo, las cosas como son. Obviamente no salió muy allá, ¿no? Pero bueno. Pasas por lo que parece ser una vieja posada clausurada. Su visión te llena de preguntas. ¿Qué le habrá forzado a cerrar? ¿Podrías tú hacerlo mejor que los antiguos propietarios? Ta. Hashtag tag. Chicos. Ta. Va a ser el lema del canal a partir de ahora. Ta, diréis. Queridos traxianos, estamos hoy reunidos en un nuevo vídeo de Crusader Kings 2. En el nombre de Ta. Y todos los traxianos en su casa, levantando los brazos al cielo diciendo Ta. Sería brutal, tío. En fin, estoy decidido a comprar la posada. O no pienso desperdiciar ni un céntimo en esta ruina. Está decidido, compramos la posada porque seguro que es un camino de redención. Un camino para purgar nuestros pecados si no nos manda dinero el hijo de puta de... nuestro amigo. Igual no era tan amigo.
amigo Charles Constantine, tendrías que plantear si ese hombre no era tan amigo, ¿eh? Los vagabundos de tu nueva posada han sido desalojados. Los agujeros del techo reparados. ¿Cómo? O sea, tío, ¿cómo? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces echando a los vagabundos, tío? Aún no he puesto el foco en fe, ¿no? Ah, es que aún no he puesto el foco en fe, tío. Claro, es que aún no somos un hombre de paz y piedad. Se ha ventilado toda la construcción para eliminar los olores más molestos. También has contratado a nuevos trabajadores. Es la hora de decidir el nombre de... No le puedo poner ta. La jarra sin fondo. La fuente del agua miel. La elección del bufón o el escudero borracho. A ver, sinceramente el que más gracia me hace es la jarra sin fondo, ¿no? Venga, la jarra sin fondo. ¿Puedo cambiar ya el foco? Bueno, supongo que cuando acabe esta cadena de eventos. Venga, venga, venga. Estos 150 me van a dar un 4%. ¿Lo leéis, chicos? ¿Ese 4% se viene? ¿Lo estáis sintiendo en el pecho? Todos están ocupados en tu nueva posada, preparándose para la gran noche de inauguración. Los huéspedes podrán degustar los nabos gratis. Aunque si les añadieras una generosa cantidad de sal, la gente tendría más sed y subirían las ventas de aguamiel. ¡Qué cerdos, tío! Esto literalmente lo hacen en los bares hoy en día. Parece que es una técnica milenaria, ¿no? En plan, pedís unas copas, vuestro whisky con Coca-Cola, y te ponen unos pistachitos. Unos pistachitos inocentes que lo que hacen es que bebas más Coca-Cola. 20% de sal. O sea, tampoco pondría yo una locura. Yo qué sé, 20%. Aún así me parece mucho. La sal es malísima además para el cuerpo. Cacahuetes, exacto, tío. Ya me entendéis. Veo que sois hombres de cultura y de mundo. Cuando casualmente estás paseando por el lugar, como haces a menudo, encuentras al gran alcalde Abondio sentado en el escritorio, sobrecargado de trabajo, viendo esto como la oportunidad perfecta para ayudarlo y tal vez ganar un favor a cambio. Ofreces echar un vistazo. Para tu sorpresa, él no solo rechaza tu ayuda, sino que te la desfachatez de insultarte. Pero esta gente tan asquerosa, tío. Hay gente así tal cual en la vida real, tío. Y me dan muchísimo coraje, tío. Qué gentuza. Y arderán en el infierno. Venga. ¿Qué he ganado? Le he usurpado esto, ¿no? Vale, pero no somos duque. Creo. ¿Solicitud? No, tío. El papa... no sé yo, tío. Podemos crear el ducado si conseguimos uno más. Tu posada pronto abrirá al público, pero un último detalle requiere tu atención antes de la gran noche. Necesitas organizar algún tipo de espectáculo para retener a los visitantes. Después de informarte qué se entiende por entretenimiento en est. Un largo sermón sobre las maldades del vicio. Un trovador viajero de tierras lejanas. Un concierto de un famoso eunuco castrato. Castrati, ¿no? O sea, creo que castrati no se traduce, tío. Creo que castrati en español es castrati. Un burro que supuestamente habla y recita poesías. Vamos a dejarnos el partner, ¿no? Y poner al eunuco castrati. Y aún así, eunuco castrati es... ¿cómo se dice? Eunuco castrati es redundante, porque castrati implica que está capado, tío. Me gustaría acompañarte a una reunión, pero este desgraciado, tío, que se me había mofado en la cara. Abondio tiene nombre de personaje de yoyos. También os lo digo. Vamos a decirle que no, tío. Es que se me ha mofado en la cara. ¿De qué coño va? Como cuando en una miniatura... te ofrecen Joy 4 y en el título te ofrecen CK2. La gente sabe mucho para llamar la atención. Que no sé cambiar la miniatura, coño. Me habéis chinado. Vamos a buscarlo. Voy a intentar cambiarlo. A ver. Os juro que lo he mirado, tío. Pero no sé hacerlo. Por cierto, estoy sin cascos. Me estoy perdiendo el músico del CK2. ¿Lo ves? Yo lo veo, son los cheats. No, no hemos utilizado cheats en esta partida, chicos. Guiño, guiño, codo, codo. Oh, oh my god, qué temazo con el laúd.
Oh my god. Oh Dios. Oh. Dale ahí. Wow. What's going on? Oh, dale ahí. Pum, pum. Full edad media. En la posada, la jarra sin fondo. Con el ta. Y el eunuco castrati. El canto del eunuco castrato no se parecía a nada que hubieras escuchado. Pero lamentablemente se desató una pelea cerca del escenario cuando la gente se concentró para ver de dónde procedía ese estridente gemido. Aún te duelen los ojos por lo. Al menos el canto ha terminado. Y perdemos 10 de oro, o sea, nos sale mal la jugada, tío. Nos hemos dejado aquí todo el partner. Madre de Dios, tío. A ver, vamos a ver lo de la fucking emisión que me tenéis negro. Buah, tiene 1000 repros lo de la guerra de los 3 días, tío. Qué golosos sois cuando queréis. ¿Cómo cambiar miniatura? Os voy a poner una del Imperator Rome, a tomar por el culo. Me tenéis harto. Harto. Nah, es broma. ¿A qué puedo poner? Tengo algo descargado del CK2. One Gem. Dime que tengo algo descargado del CK2, tío. Sengoku. Si os pongo una de Sengoku, me vais a decir que es clickbait. También. Porque el Sengoku mueve miles. Tío, no. Cago en la. No tengo ninguna puta foto del CK, me estás troleando. Oh my god, tengo que descargar una puta foto del CK2. Ay, qué pandilla de troles tengo en el chat. Lo que tengo que hacer por vosotros. Aquí está. Voy a poner una miniatura a mí. Del YouTube. Es broma. Estoy cambiándola, chicos. Ya está. ¿Estamos? Vale, está cambiada. Ya está, se acabó. It's over. El reinado del mal se ha terminado. Ya está, ya no va a haber comentarios de Trax. Trax, cambia la miniatura. Me has clickbaiteado con el Hearts of Iron 4. Pues ya está, tío. Se acabó. Ya no tienes nada de que quejarte en el chat. Ahora se buguea todo. El truco de la sal parece que funciona. ¿Quién lo abre? Es que seguimos de fiesta, tío. La sed de tus huéspedes parecía insaciable y las ventas de aguamiel superaron de todas las previsiones. Ganamos 20 de oro. Me cago en la puta que ganamos 20 de oro, tío, que nos va a salir bien. La noche de la inauguración ha terminado. Es hora de olvidar esta empresa y retomar tus estados. ¿Y ahora qué vas a hacer con la posada, tío? Eres un troll, tío. Tienes un comprador dispuesto. Ojo, hemos ganado 65 de oro y 2 de administración. Vale. No, tranquilízate. Vale, vamos a poner al tipo este. Va a ser un Intrigus Putiamos. Entonces, la cosa es lo siguiente. Yo he dicho: paso 1, nos hacíamos duques. Paso 2, nos hacíamos. ¡Cago en la puta, Dios! Es que todos los planes a la mierda, tío. Es que no entiendo nada, yo. Es que... Se nos muere, tío. Y un regente de mierda. ¿Pero tú quién eres? ¿Hemos perdido algún título así de jajas? Hemos perdido un título de jajas, ¿verdad? Putos fascistas, tío. ¿Me sigue apareciendo Joy 4? ¿Cómo que te sigue apareciendo Joy 4? Magriatum, como sea troll te baneo, tío. Como sea troll, estás ban. A ver, ese hombre iba a ser santo. A ver, yo no descarto que vaya. Yo no descartaría que fuese a ser santo. O sea, a ver, por un lado, no pienso que vaya a ser santo. Por otro lado, yo creo que puede ser santo, ¿sabéis? Y dices, how is that even possible, Trax? Traxium. There's no way at all. Y os digo, believe.
que fluya, ¿sabéis? A ver. Puedes banearlo, confirmo que la miniatura está bien. Ya no, me dice. Ya no, ¿no? Ahora no está. Ahora no está, ¿no? Es que... Que ya me las sé todas, tío. Es que... Vaya panda, tío. Vaya panda. No, es broma. A ver. Can we just please kill this fucking mor... ¿Tenemos la reclamación? Vale. Os explico el plan. ¿Vale? Y me decís... Ah, durante unos segundos. No, venga. No me times, hombre. A ver. El plan es el siguiente. Paso 1. Nos hacemos mayores de edad. Paso 2. Le partimos la cara al rey de Italia. ¿Os parece bien o no? Yo lo veo bastante. El asturiano ha nacido para ser santo. Acabo de caer en ello. Is born to be a saint. Me voy a trabajar. Will, mucho ánimo en tu día. Yo cuando termine esto me voy a sobar. Por 10 de oro, devolverme a mi hermano. ¿Le acabo de rechazar? 500 tropas contra Italia. ¿No habéis oído hablar de la batalla de los 500? Acabo de pagar 10. ¿Pero cómo me lo quemas? Acabo de pagar 10 oros. 10 oros porque me devolvéis a mi hermanita sana y salva. Que lo único que lo único en lo que erró fue que creyó. Que fue una mujer que confió en el devenir de los tiempos. Que amó. Su único pecado fue amar. Y el Arles, este hijo de la gran puta desgraciado. No, espera, este no es Arles. ¿Quién coño es Arles? No, no, no ha sido el Arles, tío. Arles es el reino, cállate. Rudolf III. Te la tengo juradísima, hijo de puta. Te la tengo juradísima, hijo de puta. Voy a por ti. Estás muerto. Se acabó, comienza la reconquista, chavales. A ver, ya que lo haces, Trax, hazlo bien. Entonces, el actual el asturiano es un hombre de fe. ¿Vale? Es un hombre piadoso, de misa diaria. Se levanta y antes de ir a misa, porque lo primero que hace es ir a misa, es ayunar. Que no desayunar, es ayunar. Va a misa sin desayunar, ¿sabes? Esas tostadas y colacao que os coméis vosotros por la mañana, pues él no se lo toma, ¿vale? ¿Y por qué no se lo toma, diréis? Porque él está por encima de esas cosas. El misionero, ¿eh? El misionero. Eres un desgraciado, tío. Eso es lo que eres. Es que, ¿de qué vas? ¿Qué haces con tu vida, tío? Has matado a mi hermana. Tu mariscal, barón Guy de Bridas, ha presentado un plan para experimentar con tecnologías militares, inspirado por un supuesto brillante inventor e ingeniero con quien hizo amistad recientemente. ¿Quiere financiación? Pues se la vamos a dar. Eso os lo digo. A ver, princesa de Francia Oriental. Vas a ser la mujer de un santo. Trust in me. Otra de las flechas aulladores nos da 50 puntos de tecnología militar. Que no sé si veis de vez en cuando que aparece como un cuadrado aquí. O sea, como en la parte izquierda de la pantalla es un bug visual, ¿vale? Sale de vez en cuando.
Pero no le hagáis caso. O sea, simplemente es algo que aparece un poquito por ahí tal y cual, pero no le hagáis mucho caso, ¿ok? Puedo escribir un libro, tío. Con 15 añitos, ¿qué os parece? Vamos a darle caña. ¿Y sobre qué podemos hablar? La administración, supongo. Sí, sobre cómo administrar un reino, porque con... En un consejo de regencia... Somos frágil y fuerte a la vez. Es verdad, tío. ¿Tiene linaje el desgraciado? Tiene... Encima el desgraciado tiene linaje, tío. Es que vamos a por él muy fuerte, tío. ¿Le puede declarar un duelo? ¿Cómo puedes...? ¿Me puedo hacer su rival, tío? ¿De alguna forma? Creo que con... ¿Hay un foco? ¿Puede ser? Había por ahí alguna forma de ser rival, tío. A ver si lo podemos matar en duelo personal. Uno para uno y sin camisa. Alegato. No quiero ir al legato para nada. Quiero decir, tenemos reclamación directamente, ¿no? Termina la regencia y va a ser el momento de fichar. ¿Vale, chicos? Y diréis, Trax, ¿cómo vas a fichar? Porque vamos a ser rey. No de Arles, sino de Italia, ¿ok? ¿Qué pongo, tío? Es que había alguna forma de duelear, tío. Casi 100%. Pero no recuerdo. Rompe cráneos. Let's go. Tenemos 900 hombres. ¿Cómo lo veis? Porque yo lo veo de puta madre. Yo creo que tenemos una fuerza, una capacidad bélica bastante notable. Concretamente con la ayuda de un par de bandas de mercenarios. ¿Sabéis lo que os quiero decir? La batalla Fulcaquiel. Organizador, líder directo o implacable. Líder directo. Y hemos capturado a Everardo. Everardo, cordial saludo, compañero. No le quiero levantar el asedio a este hijo de la gran puta, ¿no? ¿Cuántas tropas tiene? 9.000. Deberíamos sacar algo más. Me quiero nombrar consejero, que te den por el culo, tío. Puto imbécil. Pero que... ¡Ahí va! ¡Uy, va! ¿Y este oro, tío? ¿De dónde sale? No entiendo. I don't get it. Si atacamos ahí, creo que palmamos la batalla. Es que vamos a ir con todo. Voy a sacar otra de mercenarios. Y esos van a asediar la capital de Pavía. Pavía y Rocroi. Y Rocroi y Pavía. Que me ha salido reclamación debida al reino de Italia. Pero no es un... ¿Cómo es que dio? No es un niño, ¿no? El mercado de Borgoña está en alza. Que no quede el puto legato, cojones. Pesados. Siempre sale cuando no lo quiero. Cuando lo quiero ya te puedes joder. Se me ha llamado la atención de que el canciller de Genghrau, el obispo, ha sobornado y amenazado para que todos mis dominios, que la gente reconozca unos derechos que ha inventado para sus... Sea mejor que esto no siga adelante. Y sigue adelante con el alegato.
Aún a sabiendas de que no funciona. Ostras, aquí palmamos. Bueno, pasa nada, una retirada a tiempo nos permite ganar en otras ocasiones. Vale, nos quedan bastante Warscore, así que hay que tener cuidado por ahí, ¿vale? Hay que ganarles alguna batallita. Vale, sarpullido. Hemos conseguido la viruela. Necesitamos sobrevivir unos años más, por lo menos, tío. Tenía que ser como el EU4, que si están asediándote un fuerte y tú atacas, tú tienes el bonus y no lo tienen ellos. Es posible que palmemos la batalla. Tienen generales bastante buenos. No, ganamos. Bien. Joder, pero hemos tenido que sacar bastantes mercenarios. Padece de lues. Vamos a buscar tratamiento. Dios, necesitamos sobrevivir 100%, ¿eh? Vale, confiamos en sus conocimientos de sabio. Ostras, estamos alterados místicamente. Postrado en la cama, los sirvientes dicen que el humo de la hoguera se pudo ver a kilómetros de distancia. Por la noche se acabó con las vidas de dos docenas de buenos animales en un gran sacrificio. Y siguiendo las órdenes de Margot, llevas unos 15 días restregándote la piel con sus cenizas. El tratamiento probablemente altere tu estado mental. ¿Estamos deprimidos? Tío, necesitamos sobrevivir y tener un hijo. Si no, esto va a ser bastante lamentable. Vale, tiene aquí 4.000 hombres. Vale, peleamos aquí. Debería ser una batalla empatadilla. Ganamos, ¿no? Creo que sí. ¿Inmortal existe, tío? No hay bug visual que te ayude aquí. Tiene que nacer TA, chicos. Tiene que nacer TA primero, lo sabéis. Si no llegan a nacer TA primero, esto va a ser un gran fracaso. ¿Quién es este? Duque Artau. ¿Pero aquí, de qué vas tú? ¿De qué vas tú, tío? O sea, ¿qué es esto, tío? ¿En qué momento le da a este tipo el ducado, tío? Vaya rey más fascista que tenemos, tío. Sé que quieres probarlo. No lo he probado nunca, tío. De verdad. ¿Cómo se escribe? ¿En serio existe esto, tío? Este personaje ha conseguido la vida eterna y jamás sucumbirá a los estragos de la edad. Pero no es invencible. Los daños físicos aún pueden herirle. Os juro que esto no lo he utilizado en mi vida, tío. Pero estamos enseñando a la gente que nunca ha visto el CK2, pues las posibilidades que tiene este juego. Y ser inmortal parece que es una de ellas. El médico de la corte ha sugerido que compre unas hierbas exóticas y otros ingredientes para que pueda realizar bebedizos y cataplasmas. Dale, caña. 72%. Ah, pero esto se puede conseguir de verdad en game. Se puede desbloquear por la cadena de eventos con el Santo Grial. ¿En serio, tío? O sea, yo pensaba que, solo se podía conseguir con trucos. Parece muy loco, tío. Parece muy loco y me mola. Atacamos por aquí un poquito. Están sin moral. No os estampéis, porfa. Se estampan, tío.
Comandante enemigo muerto. Here we go. ¿Podéis ganar alguna batalla, por favor? No, ¿no? Pero lo que digo, por mucho que sea inmortal, no, o sea, puede morir de alguna forma, ¿no? O sea, en plan, si le cortan la cabeza o algo así, si le encarcelen. Los Jomsvikings, Vikings, una banda de feroces vikingos, ha establecido una hermandad guerrera en Rügen, a lo largo de la costa del Báltico, basados en un castillo conocido como Jomsborg. Estos Jomsvikings Vikings son devotos de Thor, Odín y los otros dioses nórdicos. Aguantan sin cuartel en el campo de batalla y solo los guerreros más fuertes y más capaces están entre ellos. Aunque están aquellos que los rechazan como simples bandidos, los Jomsvikings se han comprometido a defender a todos los países nórdicos que estén invadidos por el cristianismo o cualquier otra religión extranjera. Esperemos que esos fanáticos se alejen de nosotros. Mira, aquí están los C3000 estos. Qué loco eso, ¿no? Solo pueden morir en combate. Una espada mata a cualquiera. Ok, ok. Seguimos escribiendo un libro, por cierto. Mis escribanos me han proporcionado el borrador final de mi libro. Al leerlo no estoy convencido de que vaya en la dirección correcta. Tal vez podría pedir a Jodierne de Bien que me aconseje sobre este asunto. Por lo menos seguro que le halaga. Estresado. O sea, estresado. Porque dice que la otra opción reducía la calidad de la obra. Y nosotros queremos hacer una fucking obra maestra. ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico, tío? Las cosas se desmoronaron cuando mis soldados asaltaron las puertas de Turín. Parece que han perdido todo sentido de disciplina, matando indiscriminadamente y saqueando todo edificio que encuentran. Me suena a cierto asedio de una capital de... el final de una serie reciente. Esperadme. Le pondré fin de inmediato y colgaré a los culpables. Que se diviertan. La verdad. Esta gentuza italiana. Forma de tratarla. 100%. Guerra delfinesa por Italia. Hacemos la paz. ¿Qué cojones nos hemos llevado? Confío en tu reinado, te vas a currar. Vale, hasta luego, Sai. Muchas gracias por pasarte. Esto, a ver qué os digo. A ver, ¿qué demonios hemos conseguido? El título de rey de Italia. Ah, vale, 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 vale. O sea, todo esto es nuestro ahora. Lo blanquito. Ok. Vale, tenemos que ser coronados. Tenemos que seleccionar una ambición. Aún no nos hemos casado, tenemos 18 añitos. Somos jóvenes e impetuosos. Queremos ser santos. ¿Dónde está nuestra capital? ¿Sigue estando aquí? Vamos a poner el foco. Let's go. Estamos amenazados. Tenemos una amenaza del 50%. Podemos crear 4 ducados. Coloca un nuevo consejero. El duque de Toscana. Ah, qué pringaos. Tú mismo, supongo. Organizar ceremonia de coronación o buscar tratamiento para la enfermedad. Deberíamos ir buscando tratamiento para la enfermedad, ¿no? Intentando sobrevivir al límite. Voy a bajar la velocidad. Mi prisionero, juez Pirulillo. El papa te paga la renta. Vamos a hacer que nos corone el papa. Mi prisionero, juez Pirillo de Torres, se queja de su oscura celda y pide un alojamiento más cómodo. El pozo. Let's go.
El médico de tu corte te ha venido a ver y te ofrece tratar la enfermedad. Confiemos en su conocimiento igualmente. Un día a primera hora, Margot te invita a acompañarla en sus aposentos. Cuando los primeros rayos brillantes del sol de la mañana brillaron en el cuarto, Margot habló sin cesar de cómo servirte había sido un honor. Por vos, señor. Jadeó antes de rajarse la garganta con un cuchillo ceremonial. ¿Pero qué has hecho? Oh my god. Se ha muerto, tío. Vale, tenemos una facción interior del 600%. Así que para lidiar con ella, vamos a sacar alguna banda de mercenarios, ¿vale? Ostras. Esta mismo. Esto debería escalar ahora, ¿no? 1500 hombres no son el 600%. ¿En serio, tío? Ahora es solo un tipo, ¿no? Sí, es solo un tipo. Vale, vamos a movernos rápidamente. I guess we have to deal with a civil war. Oh, nos podemos casar con la señora con la que nos habíamos prometido antes de estar en la gloria. Que es una Carlin, por cierto. Y tiene, por cierto, linaje. La sangre carolingia, guerrero brillante y gran estadista. Carlin hizo a los francos señores indiscutibles de la Galia. Y dirigió al ejército que venció a los musulmanes en la batalla de Tours. Prestigio mensual, destreza de combate personal, parecer de los católicos. Y atrae periódicamente el servicio de grandes guerreros. Mola. Pues esto en principio sí dejamos embarazada a nuestra señora. Está muy muy bien. Vale, nos podemos casar y recaudar un impuesto. Vamos a pillar prestigio. Mejor. Y está la señorita Carling, francesa por cierto. No todos somos alemanes. Te has pasado todo el día pateando, rechinando los dientes y de repente... Esa es porque has estado de mal humor. No puedo soportar a tener perezosos a mi alrededor. Haré que seamos menos perezosos cuando yo esté cerca. ¿Sí, no? Vale, entonces el tema sería... Preparar un heredero, eso es. Vale, estamos bien. Vale, traen más hombres aquí. Si ganamos esta batalla rápido, no debería haber problema. Oh, Conde Tibald. Tengo que sacar más mercenarios, tío. Hasta la próxima, Trax. Venga, Java. Venga, descansa, tío. Muchas gracias por pasarte. Vale, vamos a hacer un poquito de questing aquí. Estos son los Empire Enforcers. Son la gente que necesitamos que exista en el reino para perpetuarnos en el poder, ¿vale? Duque de Módena. Parece que es un buen tipo a tener en cuenta. Voy a bajar un poco la velocidad. Estamos como súper tochos. Creo que no le pasa a tu hijo el linaje, solo el matrilineal. ¿Seguro? Reichero de Alemania se une a nosotros en la guerra. Pues vente, tío, yo qué sé. Tu ayuda es bienvenida. I guess. Y podemos usurpar el ducado de Milán. ¿Por qué querría hacerlo? No sé por qué querría hacerlo, pero vamos a hacerlo. Ah, del antiguo rey de Italia. Vale, a ver, lo del linaje lo vamos a comprobar ahora igualmente, chicos. Tío, pero ¿por qué se unen a pactos defensivos contra mí? Yo ahora no he hecho nada. Tú mismo, supongo. No nos quieren mucho, pero aprenderán a querernos. Esto es como un matrimonio concertado. Vale, aquí hay batalla en principio. Y tengo reclamaciones en Pavía y Cremona. Se transmite por padre o por matrilineal. O sea que no nos lo vamos a llevar. Vale, vale, bueno saberlo.
Pipe, pope, pope, pilla, pipe. Qué duro es el modificador defensivo, ¿eh? Qué barbaridad. Es que continuamente, ¿eh? Un secreto sucio. Pilla al conde Simone y a mi cortesana Infraganti. Tras la pasión no me vieron, pero estoy impactado. Perdona y olvida o huele a beneficio. Por cierto, vamos a ponernos en modo santo. Si el problema de estar en modo santo es que perderemos fertilidad. Prefiero tener un heredero primero. A ver, experto personalizador de personajes. ¿Algún modificador que podamos añadir a nuestro querido rey? Para obtener una victoria en el lecho más fructífero. No sé si me estoy explicando con exactitud. Ojo. Van con menos moral, deberíamos ganar. Es que el modificador en montaña es durísimo, tío. Defensa de arqueros, el doble de daño, literalmente. Matrimonio con mi cortesana. Te la podrías llevar, la verdad. Es bastante malvado. Por no decir algo peor. Y ofensivo. ¿A dónde va? ¿A mi capital? Seguramente vaya a mi capital. Sí, va a mi capital. Tenemos que poner un fuerte o algo, ¿no? Estoy un poco quemadillo de que me asalten todo el rato. Ahora vamos a mandar alguna mesnada para allí. Y esto lo están asediando, así que en principio estamos bien. ¿Queréis un poco de gameplay de rodilla? No sé si se ve. No, no se ve. Tengo aquí mi rodilla, chicos. No consigo que la veáis, que no soy flexible. En mis estudios sobre la guerra me he dado cuenta de que la táctica inteligente en el campo de batalla es solo parte de la historia y otras disciplinas de igual importancia. La de daño de moral me parece que es muy bueno. Y lo pongo por ello. Buah, aquí nos van a partir la cara. Verás. No puedo levantar tropas. Se ve fisiole, fiesole. Fiesole. Hedonist. Trax, eres de la secta Jujutas. No, es que no me se hace ninguna pose de yo-yo, tío. No lo... Y he visto mogollón de yo-yo, tío. Pero no se le va a hacer pose. Un amigo, tío, empezó a verlo, rollo a saco, yo-yo, y le dije, ostras, tío, el autor, por cómo dibujó los personajes, etcétera, tiene pinta de que va a ser homosexual. Y el tío, qué va, qué va? ¿Cómo va a ser gay, yo-yo? Total, que empieza a fijarse en las poses de los personajes, en cómo los dibuja, etcétera, y dice, bueno, tío, creo que tienes razón. Y obviamente no pasa absolutamente nada, pero que me hacía mucha gracia que el tío estuviera en plan... ¿Qué va a ser gay? Caos durante la batalla de Arezzo, mis hombres acorralan a Robert Duverne, que blandió miserablemente la lanza. Me dicen que se ensució cuando le llegó la hora de la muerte. RIP. Uptright Hedonist. Vamos a ponernos el de Hedonist. Es que no quiero que mi rey se trinque a media corte tampoco. A ver. Buah, pero es que me flipa que os lo sepáis tanto, tío. Estás sentado en el suelo de tus aposentos usando uno de tus zapatos como sombrero. Cuando entra una ardilla de talla humana, viste como una sirvienta y al gritar alarmado el rodeador chilla y huye asustado dando saltitos. La persigues, pero solo encuentra. Ah, porque somos lunáticos. Estamos viendo cosas muy locas. ¿Qué tal nos llevamos con nuestra señora mujer? Menos 12. Es que tenemos las lues, tío. Las cosas se descontrolan cuando mis soldados asaltan Arezzo. Crea un hacha o una espada, es verdad. Es verdad, es verdad. Vale, vamos a hacer eso ahora. Y tenemos que coronarnos también, por cierto. Bueno, el castigo por la traición es la muerte. No. Es tiránico, de verdad. I don't like that.
Pero bueno, vamos a coronarnos, ¿no? Organizamos una ceremonia de coronación. Ha llegado el momento de que me reconozcan oficialmente como el rey de Italia. Para esto necesitaré el apoyo de la Iglesia Católica. Pero convencer a los miembros con autoridad no será ni fácil ni barato. Para empezar los preparativos, debo encontrar un sacerdote deseoso de coronarme. No puedo pedírselo al Papa, soy rey, tío. ¿Valdrá cualquier sacerdote? Este no nos va a querer mucho, ¿eh? No, este no nos va a querer una mierda, pero bueno. Vamos a intentarlo. Nos va a decir que nada. Supongo. Por deshonroso. ¿Podríamos llevarnos bien con él? Que donemos dinero como muestra de devoción. Anda, bribones. Ahora que ya tengo un miembro distinguido del clero católico para oficiar mi coronación, debo decidir cuánto quiero gastar en la ceremonia que llevará a esto. Ceremonia extravagante, ¿no? La máscara, claro que sí. Faltan pocos días para que me coronen rey ante Dios y ante todos los súbditos. La corte ya está llena con mis distinguidos invitados, vasallos y dignatarios extranjeros que han venido para ser testigos de este momento fundamental de mi reinado. Una ceremonia tan espléndida con tantos invitados de prestigio no es solo un espectáculo muy común ni para la realeza. Nunca será lo bastante pronto. Me sorprendió que el cardenal Napotolone afirmase que el periodo de festejos que he organizado es impropio del santo cargo que estoy a punto de recibir. Concluyó su reprimenda señalando que es un espanto y un escándalo la cantidad de actos impíos y comportamientos degenerados que ha contemplado durante su visita. Está claro que exagera, perdemos 75 de piedad. Con tantos invitados distinguidos que han viajado hacia mi corte, lo menos que puedo hacer es entretenerlos hasta que esperemos el día de la coronación. Esto me daría la oportunidad de impresionar a los invitados más influyentes. ¿Intentas utilizar la diplomacia para impresionar a los invitados? Vamos a hacerlo. Todas las dudas que tuve sobre mi actuación eran totalmente infundadas. Mi discurso sobre los deberes de un buen rey hacia los súbditos fue conmovedor y recibido extremadamente bien. Uf. Ganamos la opinión de los invitados en 10 y 75 de prestigio. Not bad at all. Buenas, Vicente, buenos días. La coronación de rey el asturiano. Me arrodillo ante el cardenal Napoteone mientras una gran multitud de vasallos nos rodea en silencio absoluto. El cardenal me bendice y me pone la corona en la cabeza, proclamándome rey de Italia por la gracia de Dios. Por fin soy rey de verdad. Coronado por un príncipe obispo. Coronación extravagante, más prestigio mensual y opinión de vasallos. Let's go. Vale, tenemos que hacernos una espada. Del Sagrado Imperio Romano. Quiero hacerme una espada, tío. Un arma mortal, ¿no? Let's go. Son las 2 de la mañana en Chile. Aquí en España son las 8 de la mañana, es muy temprano. Te has pasado todo el día pateando, rechinando los dientes y de repente... vale, que tenemos perezosos. Esto ya nos salió una vez. Va bajando el nivel de amenaza. Hay que contratar un médico de la corte, por cierto. Mi mariscal Wii de Brindas me ha contado que en Genfragu vive un armero notable. Me sugiere que invite... Que lo invite a la corte para ver su trabajo en persona. Si me impresiona, puede que le encargue un objeto a medida. Buena idea, Mariscal Wui. Pues le invitamos. Parece que le caemos bien. Debería aceptar. Ostras, es que estoy yendo a más 5 todo el rato, tío. Quiero ir a más 3. Está yendo como muy rápido todo. Y tampoco es plan, joder. Uy, va 5 comandantes, tío. Y tutor... Bueno, y nadie decente, tío. Bertrand, el olvidado. ¿Quién será este? No sé. Cuando mis asistentes más entendidos han comprobado la habilidad del armero y se han asegurado que tiene la calidad suficiente, lo recibo en la sala del trono. Se presenta como señora Bárbara y señala a sus muchos ayudantes que llevan ejemplos de su trabajo. Mi rey piensa en algo especial. Una buena espada.
Estábamos pensando justamente en una buena espada. Podemos subir esto más. Torreón. Una espada, entiendo. Una idea excelente, mi rey. Dice la señora Bárbara mientras llama al ayudante que sostiene varias espadas. Aquí tengo un par de ejemplos. Cada uno debe decidir cuál necesita y cuál está y cuánto está dispuesto a pagar, aunque todos servirán bien a su alteza. Fabrícame la mejor espada que puedas. Remove trait lunatic. Quizá deberíamos quitárnoslo, sí. Te llegan noticias de un sabio árabe de viaje que acaba de llegar en barco al puerto de Pisa. De este sabio nombre, Abu Bakr Bakrid, se rumorea que trabaja en un compendio de tratamientos médicos. Esto le hace interesante en el puesto de médico, pues podría continuar su trabajo en la corte. Es médico reconocido, así que me parece bastante bien. Por fin un médico reconocido, que hemos tenido todo el rato mala suerte en ese aspecto, tío. Fijamos una alianza. Baja tus levas, son mercenarios. Y si los bajo, supongo que tendremos alguna rebelión. De 1000 hombres, de hecho. Puedo bajar uno de 3000, por ejemplo. Y este de aquí también. Cuando iba a la fragua, la señora Bárbara, no oí que estuviera progresando, sino más bien hablando a voces. Vi a Bárbara y a mi esposa Reina Beatrix hablando de diferentes metales y sus composiciones. Tanta charla me acabó mareando y desde luego impide que avance el trabajo que había ordenado. No pasa nada porque Bárbara se tome algo de tiempo en ayudar a... Ganaríamos administración. Bueno, pues que se tome en su tiempo, no tenemos ninguna prisa. Somos jóvenes, lo que... Como digo, me gustaría tener algún hijo ya. Lunatic, ¿qué me quita? Ah, tampoco es tan malo. Al fin la espada está terminada, señora Bárbara me ha traído una caja robusta que contiene el objeto. Me tiemblan ligeramente las manos cuando abro la pesada tapadera. Es excelente. Añadimos una espada al tesoro. Mandoble de Italia. Ah, no está mal. Un mandoble excelente forjado por Bárbara a petición del rey asturiano. Supongo que podría haber sido un poco mejor. Uno de calidad 3 por lo menos. Ah, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Supongo que tendremos que ser emperador para pedir cosas más tochas. Ay, qué pesado es este evento, ¿no? De esto tenemos 21. Necesitaríamos el 80%, es demasiado. Ah, dudo mucho que lo podamos conseguir a tiempo. El reino de Arles me gustaría pillarlo. Ah, que estamos con levas reclutadas, claro. Mi esposa Beatrix dice estar embarazada, pero eso no puede ser. Mira, este es típico embarazo que aunque no sea real, prefiero que sea real porque quiero tener un hijo cuanto antes. Puede que las grandes celebraciones de mí que rodearon mi coronación terminaran hace tiempo, pero aún permanecen el comercio y las riquezas que llegaron a Viena. Una consecuencia inesperada de mi generosidad. Let's go. Vale, tengo algún caso súper interesante contra este tipo. Reclama Benesin. Quiero sobre el arelato directamente, tío. Lo he pensado y no puedo ser el padre del bebé de mi esposa Beatrix. Mientras crece en mi vientre me cuesta dormir. Debo poner fin a este asunto. Vamos a confiar en ella. El hacha te da más bono de infantería pesada. Ahora hacemos un hacha, si no. Quiero el arelato, tío. Vale, evento de embarazo en el que nos podemos gastar dinero en que le vaya mejor a nuestra mujer. Que supongo que vamos a seguir por ese camino. Ya digo, aunque nos la esté metiendo doblado. Vale, la ha vuelto más conversadora. Y vamos a hacer que tenga el máximo de salud posible. ¿Puedo volver a contratar al herrero? Si busca un herrero. En el 63, el año que viene. Vale, pues haremos un hacha, ¿vale? Comprar indulgencia para nuestros pecados. Vale, y ahora que está embarazado, podríamos jugárnosla a empezar a recorrer un camino de piedad. Nos concede la absolución, gloria a Dios. Let's go. Hedonista, tío. Líder saqueador y alterado místicamente. A saber, tío.
Se me ha ocurrido que mi mujer últimamente está muy melancólica. La carga del hijo no nato seguro que le causa un desequilibrio de humores que puede afectarle al ánimo. ¿Le compramos algo bonito? Claro que sí. No tenemos linaje, tío. Me gustaría tener un linaje. Y ahora sí vamos a unirnos a la orden benedictina. Y vamos a centrarnos 100% en ser santos, ¿vale? Quiero crear un santo. Que tengo un gran linaje. El hacha da más bono. Sí, vamos a intentar hacernos con un hacha pronto también. Y seguir mejorando poco a poco el castillo. Tío, pero hemos tomado un título que era nuestro por derecho. Yo no lo veo tan mal. Vale, ¿cómo llamamos al hijo, chicos? Decidme nombres en la... Bueno, tiene que ser Tayo, creo, ¿no? En honor a la religión que hemos fundado en este directo. Pero igualmente, sugeridme nombres. Hay que bautizar a Tayo lo antes posible para que tenga un sitio garantizado en el cielo. Dado que heredará Italia, debo asegurarme de que el rito que celebra su venida en este mundo como católico sea lo más grandioso posible. Solo el Papa es digno de bautizarlo, totalmente de acuerdo. Después de correr la voz sobre la grandiosa ceremonia que preparo para el bautismo de Ta, varios de mis súbditos piden ser elegidos como padrinos. Alcalde Basiano o Tomasina. ¿Quién coño es Tomasina, tío? Joder, es una mierda a todos. Pero al menos esta le caemos un poco mejor. Vamos a poner a Tomasina. Papa Gregorio V lava 3 veces al niño, diciendo una oración para proteger su alma rodeado por un grupo de cardenales. Después, alza al pequeño Ta para que lo vea la multitud reunida en la gran catedral recibiendo los vítores de sus futuros súbditos. Bautismo oficiado por el Papa. Let's go. En los últimos meses hemos pasado muchas noches leyendo la Biblia. Los textos contienen muchos elementos de sabiduría y también dan pistas sobre los importantes misterios del Señor. Llégate a Tomasina, qué buena idea. Vale. Han recibido a Beatrix, se sintió mejor al volver, claramente aliviada de haber regresado a la iglesia tras la abstinencia obligada. Que Dios te bendiga, que nos mandan a hacer una peregrinación. Vale, pues a ver a dónde vamos. Vámonos de peregrinación, está claro. Iré de peregrinación en busca de la gracia de Dios a uno de los santos lugares del cristianismo. Ganamos 20 de piedad. Es posible una MP de la Paradox Mafia. Están todos desaparecidos, tío. O sea, sé que es de su... yo sé que es de su vida y tal, pero ya nadie sube vídeos a YouTube, ni juegan, ni nada, tío. Un poco triste. Oye, obviamente me gustaría que jugaran y tal. De todos modos, espero que hagan alguna aparición ocasional en la MP del Imperator, ¿vale? Así que os animo a estar pendientes de ese MP. En ese aspecto, hay distintos lugares santos para visitar durante la peregrinación. La Santa Iglesia los considera a todos igualmente importantes. Si viene un destierro, un destino algo más cercano puede suponer un viaje más seguro. Buscamos la sepultura de un santo. A ver qué hay. Si no, iba a Jerusalén seguramente, pero a ver si hay algo en plan un poco más exótico, ¿sabéis? Había muchos santos inspiradores y, costó acordar dónde ir, pero mis consejeros finalmente lograron reducirlos a un par de opciones potenciales. Los 4 son buenas opciones, pero a la hora de tomar una decisión creo que hay uno más adecuado que los demás. San Patricio en Irlanda, San Agustín o San Cristóbal en Antioquía. Vamos a ir a San Cristóbal. San Cristóbal, que creo que es el que ayudó a Jesús a cruzar un río o algo así. Y es como el patrón de los viajeros. Si no me equivoco, es en plan que te ayuda a llegar al buen destino y tal. El viaje a Antioquía lleva tiempo pensado. Pese al suave clima de Siria, el viajero debe estar preparado para lugares como este. Me emociona estar por fin de camino, encontrar mi destino en la búsqueda del lugar de descanso de San Cristóbal. Vale, pues allá vamos. ¿A qué azarosas o cosas se nos dan en el viaje? Embargo Ancona. Joder, podemos hacer un montón de reclamaciones de facto al menos. Según avanzaba por el bosque, me encuentro de repente con un par de tipos mal encarados. El líder sonríe enseñando los dientes y pide dinero de protección por el servicio que sus hombres y él prestan en el bosque. Ya verán quién necesita protección. Pro
Probablemente sea lo más fácil de pagar. Somos buenos peleando, tío. Aunque el evento creo que no tiene en cuenta la habilidad personal, que es un poco putada. Pero en realidad deberíamos saltar holgadamente este evento, en verdad. Creo que ha salido bien. Pese a nuestra pobre salud, los días han sido largos pero agradables y templados. Según mis propios cálculos, ya deberíamos estar a mitad de camino de Antioquía. No tengo costumbre de hacer largas caminatas como esta, pero ha sido un cambio de ritmo agradable. Me pregunto qué me espera en Antioquía. ¿Qué me espera en Antioquía, chicos? ¿Qué habrá por ahí? ¿Buscamos tratamiento para la enfermedad? Llueve a mares y busco desesperadamente un refugio cuando me encuentro una vieja iglesia. Un sacerdote me acoge, me da ropa de abrigo y una comida caliente. Cuando menciona que probablemente no deje de llover un par de días, me pregunto si puedo esperar tanto. ¿Es mejor descansar? Un verdadero peregrino no permite que el tiempo lo detenga. ¿Podríamos ganar fanático? Fanático es muy bueno, tío. Vamos a intentarlo. Somos así de impulsivos. De hecho, lo hemos ganado. Vaya cantidad de rasgos tenemos. El médico de tu corte, Abu Bakith, ha venido a verte y te ofrece tratar con la enfermedad. Vamos a dejar la vida en sus manos. Abu Bakith insiste que la única cura para tu enfermedad es correr desnudo a medianoche. Durante la siguiente luna llena te obliga a desnudarte y correr por el campo. No pararéis hasta que las piernas se venzan, grita detrás de ti. Expulsad el mar con sudor. Y nos sentimos fantásticos. Vale. Curioso, ¿no? Vale. De repente me encuentro en Antioquía. Tras un largo viaje por la naturaleza, es agradable volver a ver gente. Al caminar por sus calles lo comparo con mi tierra natal, considerando las diferencias entre ambas. Debo descubrir cuanto antes cómo llegar a la sepultura de San Cristóbal. Al fin y al cabo vine para eso. Me pregunto cómo será la tumba. Buenas, Luterla. Buen directo a la mañana. Sí, señor, tío. Muy temprano. Me quedan 40 minutos, creo. La tumba de San Cristóbal es enorme. Está en medio de una plaza de Antioquía y no parece que le importe a mucha gente local. Veo un par de vecinos como yo, parados alrededor de la tumba. De peregrinos, perdón. Hago nerviosos, pero contentos. Me siento reflejado en ellos, ya que mi viaje ha alcanzado su destino aquí en Siria. Bueno, estamos yendo a Antioquía, nada más y nada menos. Me tomo un largo rato para rezar ante la tumba y ganamos 25 de piedad. Antioquía creo que está por aquí. Aquí. Estamos aquí literalmente. Todos saben que he pasado años y años dirigiendo el trabajo de mi libro. Y hoy se me presenta el producto final. No sé qué estaba esperando, pero recetas sinceras es desde luego algo. Tal vez debí dedicárselo a los demonios de mi interior. O estamos poco inspirados. Oh shit. Hemos escrito esto, recetas sinceras, calidad 2, modificador de impuesto nacional 1%. Supongo que no está mal dentro de lo que cabe, ¿eh? A veces un rey tiene que usar los recursos que hay a mano, no siempre pueden ser cabezas de jabalí en escabeche. A ver, sinceramente, para el nivel de administración que tenemos me parece cutre. ¿Hemos completado la misión o no hemos vuelto? A ver, vale, ahora. Ha sido un viaje largo, pero al final empiezo a reconocer mi tierra natal. Los bosques, las calles y las gentes son familiares. Y vuelvo a sonreírme. Está bien volver a casa. Una calle más y llegaré. Ganamos peregrino. Piedad mensual y opinión de la misma creencia. Termina la regencia y completamos la misión, si no me equivoco. Ahí está, 300 de devoción. Seamos ascendiendo en el ranking. Hay rumores de que quieren asesinar a nuestro pobre hijo. Oh, Dios. Oh, estoy en la mierda, chicos. Bueno, no sé si se nota, pero estoy muy hecho polvo. Necesito sobar cuanto antes. Venga, tenemos que aguantar 40 minutos más. Ah, no sé cómo espabilarme, tío. Es que me he tomado ya un café. Bueno, mi deseo de servir al credo católico me ha llevado hasta la regla de San Benito. Esta senda sagrada me ha rebajado el sentido del ego y la necesidad de constante validación. Por eso he podido concentrarme en lo que de verdad importa. Ganamos el primer rasgo, que es humilde. Añade artefacto Necronomicon. ¿What?
¿Eso existe? What? ¿Qué es esto, tío? El Necronomicon. Piedad mensual menos 2, diplomacia menos 1, aprendizaje menos... más 5. Mientras rezaba al altar, de repente me llenó una sensación aplastante del amor. Llorando de alegría, supe que nunca estaría solo de verdad. Dios está siempre conmigo. Y perdemos estresado. Un misterioso libro que trata sobre las extrañas esferas del más allá. Muchas verdades extrañas e impías están escritas en sus páginas. ¿Qué es esto, tío? Vivo mi vida como otros hombres, navegando entre sus rocas y obstáculos, haciendo lo mejor que puedo para lograr el éxito en mis esfuerzos. Aún así, todo lo que hacemos se lleva a cabo a la luz del Señor, y debemos prevenir que la influencia del demonio entre en nuestras vidas. De hecho, es así. Debería reflexionar más profundamente sobre esto, o esas meditaciones me dan dolor de cabeza. Debería reflexionar más sobre esto. ¿Crees que logrará mejorar el Imperator? El siguiente parche pinta muy bien, tío. El siguiente parche pinta muy bien, y con el 1.2, que se van a cargar el maná, veremos qué tal lo hacen, pero puede estar súper bien eso. Hombre, yo creo que sí que lo van a mejorar, tío. ¿Qué hago con esto? ¿Me lo equipo? O sin más, me lo dejo aquí. ¿No lo puedo equipar? No, no lo puedo equipar. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Fucking Necronomicon, tío. Se lo doy al papa, tío. Ah, no se lo puedo dar, tío. Supongo que sería gracioso porque suena como algo sin duda satánico y tal. Así que... vale, vamos por cuarteles de invierno. Podría hacer los ducados también. De hecho, vamos a ponernos un poquito de pasto. Y vamos a hacerlos y repartirlos a gente de confidencia. Añade artefacto lanza del destino. Este es mejor. Venga, ya de perdidos al río, tío. Spear. Ah, la lanza de Longinus, tío. ¿En serio? Esta es la que le clavaron a Cristo. ¿Se puede conseguir en el juego, tío? ¿Por qué me estoy enterando de todas estas cosas hoy? My fucking god. Daño moral más 20%, moral más 20%, prestigio más 10, piedad más 50. Opinión de la misma religión 5, destreza de combate personal 16. La lanza que el soldado romano Longino clavó en el costado de Jesús mientras colgaba de la cruz. Para asegurarse de que Cristo estaba muerto. La milagrosa mezcla de sangre. Y agua brotó de la herida. Me lo equipo del tirón, vamos. Ahora nos han dado una misión. Empieza a pensar que Berthel se hace ilusiones conmigo. Damos un paso. Construir una iglesia. Let's go. ¿Dónde la hacemos? ¿En Viena? En Viena. Vamos allá. Qué perros, ¿eh? Le damos una buena caída. Me halaga que pienses que mi obra podía beneficiar a la orden benedictina, me escribe Alda Bosonid en su carta. Gracias por tu apoyo, hermano, continúa. Y me garantiza que realizará unos retoques finales antes de que la versión final del manuscrito llegue a la biblioteca. Let's go. Tenemos dos rasgos, tenemos que tener los 7 antes de palmar. Sería ideal. ¿Y nuestro hijo cómo va? Mi amante Berthe ha informado que está embarazada de mí. No sé de qué habla. ¿Yo? Soy un hombre de iglesia. ¿Cómo puedo estar haber dejado embarazado a nadie? Vaya falso. Bueno, esto estamos modernizándolo. ¿Qué puedo meter? Majestad. Let's go. Vale. Podríamos hacerle guerra al otro rey de Italia, que es como el rey falso. Creo que sería lo suyo, meterle una guerra. Mi esposa Beatrix vuelve a estar embarazada. Vamos a investigar esta vez.
La otra vez no investigamos y esta vamos a investigar. Vale, efectivamente, vamos a contratar a alguien. Mellon Lear, no, ni existe. Al igual existe el Mellon Lear, tío. ¿Cómo se escribe? Mejolnir. Al igual existe esta mierda en el puto CK, tío. ¿Por qué no sé estas cosas? Contratad a más espías. Me quiero enterar. Mejolnir, tío. Un martillo extrañamente corto que da la sensación de ser defectuoso. Tiene un parecido sorprendente con el martillo manejado por Thor, dios del trueno austral, y cómo lo describe la leyenda. Está brutalísimo, ¿eh? Está brutalísimo, tío. Cómo mola, sí, señor. Se ha añadido Mejolnir. Vale. Hoy llevo a Caterina al monasterio local. Allí conoce a muchos de mis hermanos y hermanas penitencia que la saludan cortésmente. Al ser del monasterio, mi conocido se despide con ve con Dios. De todos los que he conocido, me siento muy orgulloso de su actitud en el camino de San Benito. Es un estudiante excelente. Vale, venga. ¿Cómo es? Holy Grail. Vale, ha nacido un hijo. Este es que le vais a poner el nombre vosotros. Legitimamos 100%. A ver, ¿qué os iba a decir? Los espías contraté a gran costo para descubrir algo sospechoso. No han encontrado nada en absoluto. Pues perfecto. ¿Hacemos un año de ayuno? Hacemos un año de ayuno. Todo sea por la fe. Tío. A ver, ¿qué quería mirar yo? El santo grial, tío. Más 4 de salud. Opinión de la misma religión, más 5. Un cáliz que utilizó Jesús durante la última cena. Se dice que contuvo la sangre de Cristo. ¿Y cómo se encuentran estas cosas, chicos? Solo por curiosidad, in-game. O sea, en una campaña normal, ¿cómo lo encuentras esto? Es imposible, ¿no? Ostras, tengo mucho prisionero. Vamos a liberar gente. Por llevarnos bien con nuestros vassals. El mundo es un lugar peligroso. Hay que ser cauteloso. Pídate la Excalibur. ¿También existe? No sé cómo se escribe Excalibur. Vale, han nacido 2 hijos. Si queréis, le ponéis el nombre vosotros, ¿vale? Estoy pendiente del chat. Y el que escribáis se lo pongo a los 2 que han nacido. Príncipe Jordain y Príncipe Manegold. Se partirán el reino entre 3. Probablemente. A ver, ¿podemos hacer algo épico? ¿Escribimos otro libro? No puedo, ¿no? En el 83, oh Dios. ¿En serio eso? ¿Puedes escribir un libro cada tanto? El Grial durante la cruzada en Jerusalén. O sea, que el juego de entender que estaba ahí en la época. Voy a hacerme una armadura. Que no tenemos. Sí. Y corona tampoco tenemos. Habría que hacer una. Venga, quiero caminar hacia la santidad. La posibilidad es muy baja. Ya, pero encontrarlo será la leche, imagino, ¿no? O sea, encontrarlo será la repanocha. ¿Cuándo mis asistentes más entendidos han comprobado la vida del forjador? Vale, pues lo mismo que hemos visto antes, más o menos. Y la mejor armadura, obviamente. Si tiene en cuenta nuestros atributos, va a ser una armadura de la leche. Durante mucho tiempo no has sentido la presencia de la Santa Virgen en tus pensamientos. Estás empezando a preguntarte si realmente hay algo de verdad en la Biblia o si solo es un antiguo libro escrito por misteriosas figuras.
¿Debe ser así? ¿La Santa Virgen ha muerto? Obviamente no. Estos sentimientos blasfemos no pasarán. Pero nos hemos deprimido. Tío, no. Vale, hemos construido una iglesia. Todo en nombre de Dios. Ponemos a este tío de antipapa. No, no, no le va a dar bien, obviamente. Solicitamos ascenso. Somos Donatus, vamos a pasar a Oblatus. Mi deseo de servir mejor al credo católico me ha llevado hasta la regla de San Benito. En mi objetivo de parecerme a San Benito, he descubierto que ya apenas envidio la fortuna de los demás. Y perdemos el rasgo envidioso. Oh yeah. Vale. Mejoramos relaciones con el Papa, a ver si nos ascienden. Y somos Oblatus. Y con esto ganamos más piedad, menos fertilidad. Podemos jugar el voto de celibato. Y podemos dar orientación espiritual. Vale, y que nos piden que hagamos penitencia. Pues ahora haremos. No, no, no os preocupéis, que vamos a hacer ahora penitencia. Puedo suicidarme, ¿no? Obviamente. Hoy empieza mi reclusión. He elegido una estancia sencilla en el castillo donde pasaré la mayor parte del tiempo en los próximos meses. Sus paredes desnudas me ayudarán a concentrarme en mis plegarias, las sagradas escrituras, y me permitirán reflexionar sobre mi vida y mis actos. Dios me hará compañía. Vale, como tenemos hedonista no podemos curar el celibato. Vale, parece que hemos encontrado metales preciosos que podrían ayudarnos a hacer una mejor armadura, así que vamos a ir a por ellos. Que a ver, vamos a quitarnos lo de hedonista. Vale, y vamos a jurar el celibato. He decidido mostrar mi devoción a Dios y la orden tomando el voto del celibato. Vale, ganamos más piedad mensual. Pero perdemos fertilidad, no vamos a tener ningún hijo más. Reincorporarse al mundo. No va a pasar. Arca. Arca de la Alianza. Estás de coña de que esto está in game, tío. Madre mía, ¿está el Arca de la Alianza? Oh, Dios santo, tío. Este arca hecha con madera de acacia bajo la dirección de Dios contiene una jarra de maná y las tablillas de piedra con las que se grabaron los 10 mandamientos. Qué guapo, tío. No logro entender el pasaje de las Sagradas Escrituras. El lenguaje es arcaico y el sentido se oculta tras varias capas de simbolismo. Desentrañar la esencia del texto sin ayuda sería un gran paso en mi desarrollo espiritual, aunque tal vez debería consultarlo con mi capellán. 60% de posibilidad de interpretarlo. Y esto es un 65, vamos a ir a por el 65, ¿no? Y no lo ha conseguido. Lástima. Vamos a perdonar, les hemos cazado infraganti, pero no sé, no le vamos a hacer mucho caso. Yo me encontré una vez el arca, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo te encuentras el arca? Supongo que haciendo alguna movida por Percy y tal. Mientras está... vale, el niño me da igual, la verdad. Tu suegro Valens ha muerto. ¿Habéis oído el sonido que ha hecho? Ha hecho... Ha sido como... ¿What? Me inundó una emoción nerviosa cuando el señor Gotthard anunció que la armadura estaba prácticamente terminada. Hoy le he recibido en el salón del trono. Cuando desvela el cajón de armaduras me resulta casi imposible respirar. ¿Cómo la llamaréis, mi rey? ¿Será mi guardián, un campeón o defensor? El defensor, ¿no? Suena más épico, tío. Se ha añadido defensor al tesoro. Más, es una 3, ¿eh? Daño oral más 10, prestigio mensual 0,75. Bastante, bastante bien. Mi sacerdote siempre me ha hablado de la importancia de la caridad y yo doy limosna a los pobres con frecuencia. Sin embargo, a veces dudo cuando lo hago y me avergüenzo por ello. Cuando hago penitencia, puedo reflexionar sobre ello para llegar a ser una persona más caritativa. No doy suficiente limosna, voy a hacer otro intento.
Con esto podríamos eliminar el vicio para siempre, pero con esto podríamos combatirlo levemente. Vamos a dar más limosna. No sé qué hemos conseguido. I don't know. Por Jerusalén. Por Jerusalén puede ser, tío. He ordenado a uno de mis sirvientes de confianza que coja una cantidad de dinero de mi cámara del tesoro y la lleve al monasterio local. Lo extraño es que cuando se ha ido me ha invadido una sensación de alivio. Puede que haya dado el primer paso para librarme de los bienes materiales. Sé que usarán bien ese dinero. Ganamos generoso. ¿Sí, no? Ah, ¿no le ha ganado? Ah, me quedan bastantes rasgos, tío. Mi deseo de servir al clero católico me ha llevado hasta la regla de San Benito. Lo mismo, otra vez probabilidad de que salga generoso. No, de hecho ahora nos lo dan 100%. Pero ya tenemos 3 de 7. Poco a poco. Estamos bastante cerca de conseguirlo. A ver, no sé si con la cantidad de piedad que ganamos, este señor cuando muera ya sería santo. A ver, si llegamos a tener muchísima piedad, seguro que sí. De hecho, la devoción nos sube a saco. Hoy he recibido nuevas ideas y revelaciones. He tenido tiempo de sobra para pensar en mis actos y mi lugar en el mundo. Cosas en las que nunca había reparado se han presentado ante mis ojos con gran calidad. Dios me ha hecho ver la luz. Progresamos en la penitencia. ¿Tras conoces al World War Bot? Zimbabue está en la mierda. ¿Te suena eso? A ver. Haz artifact equine sequins. ¿Qué es esto? Las Sagradas Escrituras son un pozo abundante de sabiduría. Hoy he descubierto nuevos significados en pasajes a los que no les había dedicado tiempo. Las Sagradas Escrituras son un gran legado divino. A ver qué es esto que hemos pillado. Vestir a los miembros más altos de la aristocracia puede ser un desafío. Este manual de instrucciones para sastres y costureras no será en la vida fácil. Opinión de caballo más 15. ¿Qué demonios? Vaya, progresamos en la penitencia. Tiempo de construcción menos 5%. Oh my god. Esto va a acabar. La penitencia acaba sola, creo que sí, ¿no? Establos en Albón. Vale, seguimos progresando en la penitencia. Mi esposa Beatrix dice estar embarazada. Tenemos esto de aquí. De célibe. Tenemos menos 1000 de fertilidad. Veo bastante complicado que la hayamos dejado embarazada. Vamos a contratar a alguien. A ver si descubrimos el pastel. Y hemos completado el objetivo. De puta madre. Supongo que pronto podremos ascender. Conde Premil de Istria es el amante. Está encarcelado. Vamos a hacer la monja, ¿no? Que se arrepienta de los pecados que ha hecho. No me ha parecido nada correcto lo que ha hecho Nuestra Señora. A ver, nos vamos a casar, pero un poco por casarnos, ¿no? Sí, como da igual, casi nos podemos casar con alguien que sea así un poco mayor. Vamos a dejar de entrar a la caravana. Con esta mismo. Y llega un eunuco. A ver, el príncipe Taya tiene 6 añitos. Vámonos. Te envidio sanamente. Yo tengo que ir a currar. Tranqui. Yo ahora a las 9 me tengo que poner a estudiar como un animal, así que no os preocupéis. Que aquí, por A o por B, a todos nos toca doblar la espalda. A ver, y de hecho esto para mí es curro, ¿vale? Ahora mismo, si veis que pone que está... Ah, es que en YouTube... No, en YouTube lo pone, creo. En YouTube y en Twitch pone que está promocionado esto. Así que... Esto en cierto modo es curro también. O sea, yo había parado hace hora y media o así. Pero tengo obligación de estar hasta las 9. Y hasta las 9 voy a estar.
He encontrado a Blatus Loisa en muchas ocasiones durante el desempeño de mis obligaciones para la orden benedictina y siempre ha sido agradable. Podríamos pasar varias horas hablando, el tiempo lo permite, pero nunca me aburre. Aunque nuestras conversaciones son largas, siempre solemos estar de acuerdo sobre los asuntos importantes. Estamos haciendo amigos, podría ser algo más, o probablemente esté exagerando. Vale, vamos a decir que somos amigos, nos interesa tener aliados, la verdad. ¿Otro templo? Ay, ¿cómo saben que el que tiene pasta? Sí, tiene que ser mis dependencias, ¿no? Comprarnos un poco más de pasto. Pero eso, que... que yo también tengo mis obligaciones luego. O sea, que aunque esté ahora jugando... Vale, ponemos al duque de Toscana, que esté indignado por no tener un puesto en el consejo. A ver si así está más contento. Vale. Y en nada podremos subir de rango a Comisius. Podemos invitar a un santo o una asceta e inculcar virtud. Podríamos hacer dirección espiritual. ¿Cómo lo hacemos, tío? Suicidarse. Dar orientación espiritual por 300 de devoción. ¿Y de qué sirve esto? Vamos a esperarnos a tener más puntos, ¿no? Uy, no he leído ese evento. Día a día he sido las enseñanzas de Dios, abandonando todos los excesos y tentaciones. Puede que haya empalidecido y debilitado, pero siento que mi espíritu se hace más fuerte y más puro a cada hora que paso en la abstinencia devota. Hace tiempo que disfruto con los calambres y gruñidos salen a diario de mi estómago. ¿Debo resistir a las tentaciones? No, es demasiado, tengo que comer algo. Vamos a resistir a las tentaciones. Estamos malnutridos. Habría que comer algo, en verdad. ¿Qué es que el de mi esposa? Esta mañana entró sin llamar en mi alcoba, diciéndome que debo empezar a comer si no quiero morirme de hambre. Como si mi vida privada fuera asunto suyo. No. Hay que seguir rezando. Señores, miles de armas están entrando en el infierno a cada instante. No podemos permitirnos cesar en el rezo. Puede que hayas adelgazado y demacrado, pero nunca me he sentido mejor. Siempre hay algo que hacer, algo que arreglar. Mi mente siempre ansía nuevos retos que superar. La satisfacción de ver un trabajo bien hecho es el único sustento que necesito. Ahora hemos aplicado. Y con esto... tenemos 4 rasgos ya. Nos faltan 3. 3 y 100% que es santo este tío. Otra mañana más me despierto sintiendo tanto cansancio como cuando me acosté. Debo hacer con mi apatía. Tal vez necesito pasar unos días en soledad. Me aislaré en rezo y meditación. Let's go. Y solicitamos ascenso en la sociedad. Enroscado sin peligro en la guarida del tejón, he blindado mi mente contra los hombres sombríos aullantes que me acechan fuera. ¿Cuánto tiempo llevo aquí escondido? Los malditos aullidos, casi hay silencio. 50% perderíamos lunático, 50% ganaríamos poseído. Me dedico a ser mejor hombre. 20% de ganar moderado. Ah, no ha habido suerte. A ver, lo ganaremos tarde o temprano. Ya ascendemos a Comisius. Con lo cual... podemos traer un santo, creo. Te hemos enviado una franja de San Benito. Ole. Vale, el Gansel Duke. ¿Dónde está la franja de San Benito? Creo que la tenemos en la partida de sucesión. Se dice que este hueso pertenece a un santo importante. Pues creo que está en la partida de sucesión también, tío. Justamente es. Barón Gui ha arrestado a un hombre con armadura estropeada y un caballo moteado.
El hombre afirma ser un caballero errante, pero nadie le cree. Hombre, si podemos ganar piedad, todo lo que sea ganar piedad es más que bienvenido. Un segundo, que me están escribiendo. Ah, okay. Vale, que me dicen que se está rayando el stream. El rey asturiano de Italia ha heredado el condado de Benaisim de Conde Fausto de Benaisim. Bueno, como sea, podemos tener un santo, tío. Evento 1510. ¿Qué es eso, tío? No hay que mandar la partida a la mierda. Que estamos muy cerca de ser santos. Nos quedan tres rasgos solo. Estamos a punto de sacar el de generoso, creo. O el de aplicado. Estamos como a nada. Por cierto, ahora podemos inculcar virtud en personajes hacendados del reino, familiares o miembros de una sociedad a los que perteneces para darles una nueva oportunidad. Solo puedes añadir una virtud que tú ya poseas. Vale, o sea que literalmente a un tipo que tenga... Vale, ganamos amable. Ah, para meterlo por cheto. Cabrones. Pero si se consigue igualmente, tío. Si con este foco acabas pillando todos los modificadores para ser santo. Ya tenemos 5, nos faltan 2. Eminencia gris, perfecto. Este sí que es un personaje hacendado. Tiene territorio, tiene una mazmorra en su propiedad. Pero este tío, por ejemplo... La fe jarijismo se alza triunfante. Hay algunos monasterios cerca donde los miembros legos de la orden benedictina se suelen reunir. Por ello se espera que de vez en cuando existan esas reuniones. Y que pase una buena cantidad de tiempo en esos monasterios para empezar a familiarizarme con los fundamentos. Si el momento está a punto de comenzar, cumpliré con mi deber. A ver, quiero ver lo de inculcar virtud. Vale, hacer penitencia otra vez. Event 1700. Se recomienda 1000 de piedad en caso de ser rey. What? Charlar sobre la Biblia, ¿no? Let's go. Aquí inculcar virtud. Aquí, inculcar virtud. Por 500 de devoción. Vale, ya gastaremos la devoción cuando estemos en el máximo. ¿Qué necesitamos? Para ser conversus, 2000. Ah, lo conseguimos enseguida. Para que te santifiquen, tenemos 1000 ya. ¿No? Valence. Ah, sean todos ciudades de esa zona, más o menos. Digo yo. Comandante de Italia. Let's go. Mi esposa Theodora. ¿Quieres que meta a Pieti? Tío, pero ¿no nos va a bastar con lo que tenemos? Ah, yo creo que debería bastar, ¿no? Tío, estamos sacando un montonazo de piedad por mes. Tampoco creo que haga falta liarla, ¿sabes? Event 1700, tío. Venga, vamos a verlo. Alegre. ¿De qué me sirve ganar alegre? Bueno, o sea, con la chetada que llevamos, ya la verdad. 10k es mucho mejor. Hombre, eso es para asegurarte. Nah, pero tío. O sea, yo creo que no es en plan muy necesario, ¿sabes? Este va a ser en fe. Está bien igualmente, ¿sabes? Condenito. Toma por culo. Vuelve el Dark Souls del que nunca debiste salir.
¡Oh, y perdemos deprimido! ¡Let's go! Que me dicen que cambia el keyframe del stream de 3 a 2. A ver, quedan 5 minutos. Va, quedan 5 minutos, tío, no sé. Estas últimas noches mi esposa Teodora ha dejado de tocarme. Hasta mirarme y llevar los susurros de esa vil pedazo. No puedo más, enfréntate a ella. Enfréntate a Mandin Bori. Ah, que se la está trincando. Pero esto no es eunuco, tío. Es eunuco, tío, que van a estar haciendo nada. Se enfrentamos al moreno. Traxi es inmortal, nunca vas a morir. Pero yo quiero morir y ser santificado. Me dejó el leído. LOL. Pero yo quiero palmar. O sea, cuando tengamos los 7 rasgos, nos suicidamos. Eso ya no es para ser santo. El suicidio está mal visto. In that case, please do. Ok. Reinicio un momento el stream. A ver, el asqueroso adúltero Mandin Bori no se comió el marisco envenenado. Aunque he oído que es un pinche cocina, murió algo esta noche, algo más tarde. Lo han matado tú. A ver, voy a reiniciar el stream un momento.